noche en República Dominicana. Hoy se dará a conocer si el rapero permanecerá en la cárcel tras la demanda que interpuso su ex suegra, la madre de Yarin, la más viral, por violencia de género. Y en exclusiva fuimos a tocar la puerta de la casa de doña Silvia Pinal para saber todo a detalle sobre su actual estado de salud después que se dijera que está muy enferma. Y te enterarás qué fue lo que nos dijo la enfermera. Y por fin sale a la luz toda la historia de cómo fue el flechazo entre la socialite mexicana Genoveva Casanova y el rey Federico de Dinamarca. Como un cuento de hadas. Y tenemos más detalles, qué es lo que pretendía hacer Cristian Estrada, con Alicia Machado al pedirle $10,000 y serle infiel con una mujer mayor de Nueva York. Y hoy es el cumpleaños del Güero Discotequero. Entérate de todos los detalles. ¿Y la pasó montado en qué? Aquí te vas a enterar. Arranca la brújula del espectáculo. Esto es Chisme No Like. Comadritas hermosas, preciosas y divinas que gustan del chisme cachetón. Aquí me encuentro con Robert Avellaneda. Mi querida Isa. Bienvenido. Gracias. Siempre es un placer recibirte y recibir a los compadres también, a las comadritas. ¿Dónde te encuentras, comadre preciosa? ¿Estarás en el tráfico? ¿Estás en tu hogar? ¿Estás en el trabajo? ¿En la escuela? Muchas, muchas gracias por estarnos viendo aquí en Chisme No Like. Hoy lo que viene es un show explosivo, como siempre. Tenemos exclusivas, tenemos bombas. Y un día muy especial porque es el cumpleaños de nuestro güero discotequero, Comalles. Así que empiecen a compartir porque hoy este programa, comadres, así como usted lo escucha, nuestro compañero periodista, no les voy a dar más detalles, pero déjenme decirles que vamos a visitar una de las clínicas donde se habrían hecho procedimientos clínicos para no tener bebés, las niñas del clan de Andrade. Todo esto aquí en el programa. ¿Y qué va a pasar con estos revoltosos del Tecachi y Yailin, la más barrial? Porque, comadres, el señor sigue entambado. Así que todo eso y mucho más. Barrote sigue, comadres. Arráncate, mi querido Roba. ¿Qué tenemos para iniciar este chisme? Señoras y señores, bueno, antes que nada tengo que volver a hablar sobre nuestra ropa. No puedo creer que no nos hemos puesto de acuerdo y hemos venido combinados un día más. ¿Qué es esto? No, pero te ves súper guapo. A ver, vamos a modelar. Yo voy a describir y luego yo me levanto y tú describes. Dale, dale. En este momento estamos viendo a Robert Avellanet. Tú tienes que modelar así como en París. Lo estamos viendo caminando en un look casual con un saco blanco de lino que permite también estar abrigado, pero a la vez le da ese look y ese toque casual. Lo estamos viendo con zapatillas de color café, al igual que su cinturón. Ahora desabróchate el botón de acá arribita y el de abajo. Y podemos ver que tiene una camisa muy fresca. Comadre, sigue la encuesta. ¿Usted quiere que llevemos al carnaval de Mazatlán a Robert Avellanet? Sigan opinando, por favor, aquí en el chat. Ahora te vas. Gracias. Guapísimo, ahora tú vas. Bueno. Señores y señores, con ustedes Elizabeth Stein, modelando un traje espectacular de color azul con unas botas de cuero casi hasta las rodillas, parecieran como de cocodrilo. Tienes que decir que es de Belle of California. ¿De qué? Belle of California. Belle of. Belle of California. Ok, de Belle of California, el atuendo de Elizabeth Stein el día de hoy en Chisme No Like. Bueno, comadritas, ya saben, si ustedes ahí les llaman, no vayan a pensar que me regalan la ropa, la compro, pero me dijo mi amigo Héctor que si ustedes entran ahí a su Instagram, que les iba a dar, si le preguntan, porque si no, no se los da, el 20% de descuento en la primera compra. Pero vamos a arrancarnos, mis comadres preciosas. ¿Qué tienes, claro que sí, señoras y señores. Comenzamos el día de hoy con el primer chisme. Alexis Ayala habla de la buena química que hubo entre José Ron y Lucero. Vamos a ver esta nota arrancando el show de hoy. Uno que sí la criticó con todo fue Alfredo Adame. Le dijo pues cosas muy fuertes. Incluso puso en tela de juicio que fuera una mujer. Yo creo que cada quien dice lo que tiene en su corazón. Yo no tengo nada que decir de Alfredo Adame ni de lo que haya comentado de Wendy. De hecho, ni sé qué haya dicho. Y bueno, cada quien. A mí me merecen todos mi respeto. Yo apoyo al ser humano. ¿No
tiene que ver con comunidades. Todos somos seres humanos. Tenemos un corazón que late, que eso para mí es un símbolo importantísimo. La gente dice que nota mucha química entre José y Lucero, que harían muy bonita pareja si en la vida real se diera algo. ¿Tú cómo los viste, tú qué? Pero qué padre que pueda haber química actoral. Te voy a decir algo. Cuando hay respeto fuera de la cámara, es cuando más química actoral hay en el set. De verdad, ¿eh? Cuando se rompe el respeto afuera de cámara, es cuando empieza a haber cosas. Sí, puede haber ahí una química un ratito y todo esto. Se ven padre porque son profesionales. Si les quieren preguntar su vida privada, pregúntenles a ellos. Pero una gracias. Que de plano sí quiso echárselo al plato fue Sara Corrales. Se filtraron audios a donde ella quería. Con bueno. Todo el respeto. Yo no soy los actores esos que van a ser. Te estoy diciendo, pregúntenles a ellos. Ya me voy, tengo llamado. Pero esa Sarita sí se lo quería comer. No lo sé. Luego yo me entero de cosas con ustedes. Pero bueno, Ron es un tipazo. Y muchas veces no se trata de guapura, se trata de belleza interior. Y Ron es bello por dentro. ¡Ay, comadres, de lo que se está enterando uno! ¿Qué tal? Pero sí o no, hay muchos de los actores, ya se me olvidó el nombre. ¿Cuál? El que está con Elizabeth. Rulli. ¿No? Sebastián Rulli. No, ¿cuál? El otro, el cubano, el que está peloncito, que usa peluquín. El esposo de, pareja de Elizabeth Gutiérrez, comadres. William Levy. William Levy, sí o no. Sí, se usó peluquín, ¿no? Sí. Estaba. Wow. Tiro por viaje, comadres, cada proyecto que se le da o telenovela, siempre tiene un romance con la protagonista. Qué fuerte. Por eso que uno pues está de mal pensado. Debilidad carnal. Pero lo que dijo este señor me pareció muy bien. La belleza va por adentro y uno cuando tiene una buena química de respeto fuera del set, no en el set, pues se puede llevar mejor una relación así. ¿Tú has hecho una telenovela? Sí, yo he trabajado en telenovela, sí. ¿Y te has besado en una telenovela con alguna actriz? Yo creo que sí, en algún momento sí. ¿Y qué se siente? O sea, ¿no se sienten cohibidos con tanta gente? ¿Sí se siente bonito en el momento? Lo que pasa es que, mira, hay tanta gente en el set. Está todos los camarógrafos, el director, está la presión de que la escena salga bien, está de contrarreloj todo corriendo. Sabes que estas producciones, esto es así, como se dice, eso es ahí rápido. Entonces, no. O sea, no se siente. Pero ¿cómo son? O sea, ¿se ponen ustedes de acuerdo de que no me des la lengua, te voy a besar así o no se ponen de acuerdo? Mira, por lo general no se supone que exista lengua a menos que los dos actores, se pongan de acuerdo. Yo no recuerdo haber hecho nada de esa índole. Se supone que no. Se puede, son actores, se supone que se haga para que parezca real. Pero pues el beso es real. Claro, labio con labio está ahí, se están tocando y se está hay intercambio de fluidos, eso es inevitable. Bueno, pero por ejemplo, se pone de acuerdo, te pusiste de acuerdo con la actriz, oye, te voy a besar así, o ella te dijo, bésame así, o ensayaron. Pues no se ensaya, por lo general no se ensaya y se hace cuando se hace ya para grabarse finalmente. Ay, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, sí, no, es algo delicado, pero... Si uno es un profesional y los actores son profesionales y están en la mentalidad de hacer un buen trabajo y de que haya respeto, que eso es lo más importante, respeto, pues se puede, ¿no? Imagínense, tengo una idea. Vamos a hacer una promoción ahora que vamos a Mazatlán y vamos a vender besos de Roba y de Javier. A ver quién tiene la fila más larga, comadres. Ya me estoy imaginando. A ver, hagan una encuesta si quieren que hagamos... pero tendría que ser... ¿Cuánto vamos a vender esos pesos? Ay, no te creas. Eso hay que venderlos caros. No, mentira, te digo porque... aparte que no sería correcto, es una broma. Ahorita con lo del COVID está cañón. Sí. Y hay un montón de COVID por todos lados. El otro día escupiendo agua en el público ahí con el COVID. Vengan acá, ¡pá! Tira, exactamente, ¿qué es eso? No, está cañón. Por Dios. Oigan, compadres, pero vamos a continuar porque Héctor Soberón le hicimos una entrevista y fíjense ustedes, él está hablando de una ley... que se está promoviendo, precisamente se llama la Ley Magno, que esto prohibiría a cualquier persona, en este caso a una mujer y también a un hombre, hablar mal de una persona sin que tenga pruebas. Y todo esto sería pues de índole de acoso. Adelante. Quiero preguntarte si ya escuchaste de la Ley Magno que está promoviendo el señor Luis de Llano. No, a ver, quiero hacer una aclaración. No la está promoviendo el señor Luis de Llano. La está promoviendo el licenciado
Magno López, que afortunadamente la ley Magno va a proteger tanto a hombres como mujeres. En que se acabe esta violencia de género. La violencia de género normalmente hoy por hoy viene de parte, si una mujer habla en contra de un hombre, lo van a destrozar, lo van a aniquilar, y esa es la realidad. Y si un hombre se atreve a hablar sobre una mujer, lo van a aniquilar por igual. Entonces, la ley Magno lo que está trabajando es encontrar esa equidad, esa igualdad, y que haya mucho respeto, y que no esté basado, y que no esté basado solamente en difamaciones y en venganzas. Y se me hace maravilloso. Yo he tenido el contacto ahorita con el licenciado Magno, me ha invitado, yo estoy de acuerdo con la ley, porque no se vale, y esto sí lo digo en toda la extensión de la palabra, no se vale que destrocen la vida de una persona solo por quererla destrozar. La ley Magno está buscando cárcel a toda aquella persona que acuse sin fundamentos y sin pruebas. Entonces se me hace maravilloso. A mí también, me parece bien. Bueno, miren, es algo bien, bien delicado, pero también es una realidad que ahorita una mujer sale hablando y señalando. Y obviamente, por tantos siglos oprimidas las mujeres, siempre hemos dicho que si una víctima habla, hay que creerle. Pero, por ejemplo, aquí en este programa, ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Berumen, con Eduardo Verástegui, las víctimas que fueron caballeros también hay que creerles, como en el caso de Mauricio. Que, por cierto, Mauricio, habías dicho que nos ibas a dar una entrevista después de la indignación que te dio, y también a nosotros ver a Berumen como si nada, ahí compartiendo en el bautizo de... ¿Cómo se llamaba este cantante? ¿Me recuerdas, Lucero? Se me andan ahorita olvidando las cosas. El bautizo que fue que dimos la información del cantante, que su esposa es Miriam, la que trabaja en Azteca. Bueno, el punto es que para todas esas cosas, comadres, también es importante que haya pruebas, porque es una realidad que si un hombre sale diciendo a mí, esta mujer me acosó, o que se les destruye la vida a las personas que son señaladas por un tipo de este acoso. Entonces, es una realidad, creo que es muy buena idea. Sí, esa no, ley, me encanta la idea, ¿viste? Después que haya, que hayan pruebas, ¿no? Válidas, que se sepa que esta persona actuó mal, que fue violenta, etcétera, etcétera. Me parece bien que haya una ley que proteja a ambos, ¿no? Y obviamente sabemos todas las cosas que han pasado en estos últimos años, cuántas acusaciones han habido, por ejemplo, aquí en Hollywood. ¿Cuántos actores no se han metido en estos rollos de que después de años los están acusando de acosos y de violencias, etcétera, y los tachan y se acabó? Y no. El cantante fue en el bautizo de Carlos Rivera, comadres, donde apareció Berumen entre los invitados. Nosotros lo señalamos y al día siguiente fue también Mauricio, que en sus redes sociales, aquí también se los pusimos, que dijo que este señor impune como si nada. Paseándose, como les hemos traído la información, por el mundo, el Berumen, haciendo negocios con el Vaticano, haciendo rodajes, y como si nada hubiera pasado. Y los ¿cuántos casos fue los que dijo Mauricio que a él solamente le habían reportado? Eran arriba de 37 casos. Wow. De jovencitos, de hombres que habían dicho, a mí el señor Berumen me acosó. Imagínense ustedes. Así que muy bien también por esa ley. Está así fuerte, que vamos, Toño, a seguir al pendiente de el respecto. Pero vamos con Gaby Spanik, porque se acuerdan que cuando estuvo en la Casa de los Famosos, ella dijo que Pablo Montero le había pues tirado los perros y le había acosado. Bueno, pues él lo negó. La tuvimos en entrevista y esto es lo que ella dice. Adelante. Pasan esos realities y que hay los realities. O sea, yo no me engancho. No me tomo nada personal. Yo sé quién soy yo. ¿Sabes? Lo que digan los demás es lo que dicen los demás.
lo que yo sienta aquí adentro, en mi corazón, en mi mente, y me siento satisfecha y orgullosa de mí, aunque quieran distorsionar muchas cosas, eso nadie lo podrá cambiar en mi mente. Y por eso no me afecta, porque lo que habla Juana de Petra, habla más de Juana que de Petra. ¿Sabes? Cynthia Clitbo precisamente decía que ella sí estaría dispuesta a perdonarte, no porque le interese ser tu amiga, sino porque no quiere que le dé cáncer. Ay, no sé, yo no guardo rencor con nadie, la señora que le vaya bonito, mis mejores deseos, como dice una cancioncita por allí, y que la vida recoja lo que siembre de bueno. Yo a nadie le deseo mal, porque eso se te regresa como un boomerang. Entonces no escupas para arriba porque te puede caer encima. Entonces hay que andarse por la sombrita. Hay un dicho de Mónica Cuellar que me encanta. Ándate por la sombrita, porque la caca en el sol se seca. Ándate por la sombrita, porque la caca en el sol se seca. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice hasta el momento? Porque tengo derecho a decir mis verdades. Sí, claro. Hay tanta gente, ¿por qué no hizo aquello? Yo tomo las decisiones que yo quiera de mi vida. Mi vida no le pertenece a nadie. ¿Sabes? Es mi vida privada. Yo no me meto en la vida de nadie, pero no se metan en la mía. Que se lo sigue negando el Pablito, es un mentiroso, un cobarde. Poco caballero. Pablito, me han llamado muchas mujeres que han pasado lo mismo. Y las tengo en mi WhatsApp. Todas inventamos. ¿O qué quieres? Que calladita nos vemos más bonita, pues no. Entonces, ¿qué te parece? Chúpate esa mandarina. ¡Ay, comadres! Esto se puso muy fuerte. Ay. Pero me estabas contando que también cuando estuvo aquí Pablo Montero, ¿qué pasó? A ver, claro, cuéntanos. Aquí estuve yo, estaba con Javier, en ese momento tú no estabas, y él vino aquí, Pablo Montero, estamos hablando de Pablo, y se sentó y me dio la espalda, y yo ahí, yo tranquilo porque el que estaba quedando mal era él, pero no lo dije yo, lo dijeron las comadres y los compadres que estuvieron viendo el show, que no se vio, viste, educado. Muy bonito y educado de su parte. Y mira, Gaby, ahí lo que está diciendo, no lo digo yo, lo dijo Gaby. Bueno, comadre, ¿usted qué opina en este punto? Pero dale con la otra nota. Ay, Dios mío. Bueno, señoras y señores, la actriz Malillani Marín habló de sus óvulos que congeló. Y tenemos aquí la entrevista en Chisme No Like. Vamos a ver qué fue lo que ella dijo al respecto. Adelante. Ahí están congelados, esperando para cuando sea la oportunidad. Ahí ya la ciencia ha avanzado mucho. Entonces, era algo que yo quería tener para estar en paz, para que no fuera algo que me negara la vida. No es, obviamente, no es 100% que esté, pero bueno, es algo que me dio paz a hacer y que hice. Y que le recomiendo a cualquier mujer que sienta que tiene el deseo, si no te sientes con una pareja que no creas que es la indicada, que no creas que va a ser un buen papá, que no creas que va a ser una buena pareja, bueno, pues nosotras podemos. Es un tratamiento pesado. Es un tratamiento que yo me hice porque es el mismo que te hacen para que generes más óvulos de lo que normalmente generamos las mujeres. Entonces, es un tratamiento hormonal pesado, que se siente en el cuerpo y en el alma. Creo que las que son mamás saben que todo por un hijo, y las que no somos, pues también ponemos nuestro esfuerzo para poderlo hacer un día. Entonces, pues ahí están morados. Ya sabrás si tú los quieres. Pues también usar un esperma para que haya un embrión en sí, o si tú también quieres guardarlos para cuando quieras dar el paso, o si con tu pareja todavía no estás listo y los pones. Yo no sé qué opinen ustedes, pero muchas mujeres, comadres, están haciendo esto. Ella ya no se cuece, en el primer hervor. Tiene 43 años. Creo que es muy buena medida congelar los óvulos para cuando llegue una pareja estable. A esta chica se le recuerda mucho cuando se publicó en redes, bueno, ella misma lo publicó, que era novia de Cristian Castro, y Verónica Castro la desacreditó, dijo que ella pues sabía que otra chica en ese momento era la pareja de su hijo. También se le han conocido romances con José Manuel Figueroa, con un tal Vergara, son varios, o sea, que los tiene romances. Una lista ahí. Precisamente, wow. También con Pablo Montero. Imagínate tú. Y pues sí, la verdad, se ha acercado a lo mejor a caballeros que no están buscando hacer una familia simplemente por los que les acabo de mencionar,
pero pues ojalá también que no se les haga muy tarde para implantarse ya fecundados con la pareja que ella decida o a lo mejor con un donante, porque ya después ya no estamos teniendo hijos, estamos teniendo nietos. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, ¿no? Sí. Y a esa edad, o sea, ya tiene 43 años. Hay mujeres que han dado a luz hasta los 50 años, pero obviamente sí. Sabemos que eso ya es una edad bastante riesgosa para tener hijos. Pero bueno, ojalá se le dé y consiga un papá y tenga una relación y se haga algo bonito y natural. Pero ya no busques, querida, ese tipo de galanes, Pablo Montero, José Manuel Figueroa, Cristian Castro, por favor, querida, ya alguien que sea así más serio, querida. Más low, como dicen, low key. Exactamente. Low profile, low key, menos loco. Oigan, Tomares, ¿cómo ven si nos vamos a Cocinando la Noticia? Yo sé que te gusta mucho estar allá porque nos vemos. A mí me encanta estar allá porque nos vemos más cerca, los comadres, comadres y compadres nos ven más cerca. Vámonos a la cocina. Pero te voy a proponer algo. Si usted ahorita, la jefa nos acaba de poner 20 dolarotes, muchas gracias, preciosa, primorosa. A ver, aquí salvé la foto. Yo tomo fotografías, comadres, porque como el chat va tan rápido, para luego poderles agradecer a cada una de ustedes. Fue Rosana Durán, la jefa, dice, Happy Birthday, Javier, que Dios te bendiga, amigo, sabes que te quiero mucho. Muchas gracias, preciosa. Y a las comadritas que nos escriban y que nos digan de dónde nos están viendo, si ya nos regalaron un like, si ya compartieron, vamos a poner, por favor, Lucero, aquí el mensaje en pantalla y roba. Si ponen super chat, les va a bailar un súbete a mi moto. O les bailo o les canto. Me encanta. Les canto a lo mejor un pedazo de una canción mía de mi época de Menudo, la época de Súbete a mi moto. Digo, esa es la canción más famosa de Menudo y fue Menudo, pero en mi época teníamos otras canciones que también fueron conocidas. ¿Cuál era? Si la más fuerte. Tengo una que se llamaba Historia del Primer Amor, tengo una que se llamaba Serenata Rock and Roll, que pegó muchísimo en México. Esa decía, abre la ventana hoy por la mañana. ¡Ay, me encanta! Asómate al balcón, corazón, dame... Espérate, ya no la cantaba yo. Bueno, eso, pero fíjate, cuando la cantes, para que sea emocionante y también las comadres después podamos presumir, ¿qué te parece, por ejemplo, si te pone nos pone un superchat, por decir algo, una comadrita que se llame Alma? Entonces decimos, cantas, Alma, abre la ventana. Dale, ¿te parece? Personalizada la cantada, ahí va. Bueno, así quedamos, comadritas, así que vámonos a la cocina porque el chisme cachetón ahí sabe ahí mejor. Ahí está, qué rico. Me encanta. Hermosas, bueno, pues aquí ya estamos en Cocinando la Noticia, pero tengo una idea para que puedas cantar. ¿Quieres hacerlo aquí o te vas a acercar a la cámara? Yo le canto desde acá. Perfecto, así que por favor, porque vamos la luz, a ver la luz está el chat, mejor. Mis queridas comadres, ¿quién anda por ahí? Para que se haga eso. Dice por aquí Gatito Miau, Elisa. Vuelvan a regalar carteras a las comadritas. Ah. Bueno, si les parece bien, el día de mañana me voy a traer una cartera, una bolsa, como decimos en México, y veremos qué tipo de concurso hacemos, pero que se regale el mismo día. Porque cuando hacemos un concurso y que son varios días, digo, a veces los hemos hecho así porque aquí el patrocinador no lo pide, pero a mí me gusta en el momento a ver quién se lo va a llevar. Claro. Bueno, el día de mañana ya tenemos una cita, voy a traer una bolsa. Y la vamos a... Ay, nos acaba de decir. No se puede cantar. Pero diles por qué nos acaban de decir por el chicha. Por los derechos de autor. Bueno, esas canciones que yo cantaba no las escribí yo. En esa época yo todavía no escribía canciones. Ajá. Estaba comenzando a tocar guitarra y eso. Entonces no podemos cantar mucho, pero a lo mejor una estrofa, 10 segundos, 5 segundos. Mira, te propongo algo. Tú Dímelo. También has compuesto canciones. Sí. ¿Qué te parece si le personalizas una canción de las que tú hayas compuesto y cantas de esas un pedacito? Pregúntale a Jagger si de ahí no hay ningún problema. Puede ser, sí, está buena la idea. Ok, hazte así porque traes un pelo de quesadilla ahí en la está, nariz. Ya. Quesadilla. Bueno, vamos a continuar, comadres, Seguimos. Saludando aquí a las comadres para que compartan. Están por aquí? Está Sofía Pereira, dice, qué bello luces, roba, te va muy bien tu outfit. Gracias. Nora Miranda dice, saludos, mis guapos. Isabel Cristina dice, Polo Hernández, nunca me colocan en pantalla. ¿La puedes poner, por favor, mi amor? Se llama Isabel Cristina Polo.
Hernández. Isabel Cristina, ¿quién más está por aquí? Maribel Hernández dice, por favor, no olvides cantar el Happy Birthday a Javier, claro que sí. Eso va porque va, hoy es el cumpleaños del Güero Cabaretero, que está en Dubái. Y también está aquí Ferni, dice gafas oscuras, me imagino esa que es un gafas tema. Oscuras de esa época, sí fue mi época en Menudo. Y luego está Cali Muñoz, dice, canta la tuya, arroba, bueno, lo vamos a hacer. Que tus canciones dicen que sí las puedes gracias. Cantar. Gracias. Y luego dice aquí, saludos desde New Jersey, nos dice Patty Martínez, y también está María Urrea, dice, feliz cumpleaños, mi güero discotequero. Añas, tú dime si quieres leer. Gracias. Bueno, tenemos aquí muchas felicidades al güero. Pauli León le está enviando felicidades. ¿Quién más por aquí? Ok, aquí también está Ana Zúñiga, también está Mejía, dice qué bella la Comaye, roba, guapo, chisme no like, los mejores quesadillas, un amor. Les voy a contar qué pasó, mira, si ustedes se van al Instagram, quesadilla sí está aquí, pero la encerramos con los chicos en la cabina. Diles lo que hizo. La querida quesadilla, hasta ahí hay una torta donde estamos sentados nosotros haciendo el show y hay una torta de chocolate, que de hecho el chocolate le hace daño a los perros, entonces la quesadilla... De traviesa, agarró, se fue por detrás de la mesita y brincó y casi le agarra un pedazo de torta de chocolate. Imagínense ustedes, entonces estaba de traviesa y tuvimos que pasarla al cuarto de control. Ahí está quesadilla. Y le dio una lamidota al pastel de chocolate. Sí, claro, sí. No, pues no viste el lengüetazo que está ahí. Imagínense nada más. A ver quién se va a comer ese pedacito. Vamos a marcar y tirarlo, yo creo. Pero bueno, también aquí está César Gaitán, mi amor. El querido César. Muchas, muchas gracias. No sabes el gusto que nos dan, que nos acompañen. Después ustedes se vuelven en nuestra familia. Había también una comadrita que me había pedido que desbloqueáramos a un compadre que nos había dicho algo, porque nos dijo que él estaba desde el inicio. Por favor, comadre, haz acto de presencia, danos el nombre. Y Jerry, quítale el bloqueo al compadrito que nos había dicho grosería, pero vamos a perdonarle. Por aquí, Gaby Génesis y Jerry Velázquez, tóxicas presentes apoyando. Tóxicas. Tú sabes lo queridas que son ellas, la fuerza que nos dan, porque siempre están aquí en el programa y también en su plataforma de Facebook. Gracias. Muchas gracias. Dice Felipe lo siguiente. Buenos días, Elise Roba, desde... Berkeley, California, los apreciamos mucho. Olga Ortega dice que nunca te saludamos. Olga, besos para ti, querida Olga. Gracias por estar con nosotros siempre acá en Chisme No Like. Dice también este Felipe que le encanta nuestro programa porque aquí es el único lugar donde decimos las cochinadotas que hacen. Y también le encanta que, dice, ustedes siempre muy respetuosos y sin perder los valores. Gracias, mi amor precioso. Eso es lo más importante. Karen Morales también aquí nos está viendo. Fíjense, Karen Morales hay que ponerla en pantalla porque dice, hola, saludos desde Denver. Siempre los veo, pero te falta decirnos si ya compartiste y si ya nos diste un like. Está aquí también Tania Rivera, dice, desde Nuevo México. Y mira, tenemos Hambry Pino desde Berlín. ¡Wow! ¡Comadre! Cuando nos ven de Europa, nos ayudan un montón porque de allá pagan más. ¡Wow! Gracias, mi amor. También está Pauli León, dice, muchas felicidades al güero discotequero. Un abrazo a la distancia. Disfruta mucho este día. Chicago, ¿pasó? Tenemos aquí Tommy Mata. Tommy, abrazos para ti hasta Chicago. Qué belleza. Gracias, César. Siempre ahí. Jimena Amparo Gallegos Rodríguez dice, hola, siempre veo sus videos. Comares, acuérdense que necesito que nos pongan si ya compartieron, si ya nos regalaron un like y desde dónde nos están viendo. Aquí está Maricoba. Yo estoy dando el mío. Ya di mi like. Gracias, mi amor. Está también Inés y también está... Cindy18B dice, Elisa, apenas estoy viendo Rica Famosa Latina y soy tu fan. Ay, disculparás, comadre, qué vergüenza. Ellas empezaron. Yelitza de Venezuela nos escribió también. Bendiciones hasta Venezuela, mi querida Venezuela. Y Panamá. También aquí está Eugenia, la chiquita pero picosa, dice Blanca Reséndez, también está con nosotros. Jenny Villaseñor, ya habías dicho tú a Olga. Priscila de Panamá, Olga ya la dije, sí. Ok. Comadres, vamos a estar aquí saludándolos. Por favor, continúen compartiendo el programa porque hoy tenemos megabombas, comadres. ¿Qué está pasando en el caso de Yailin, la más viral? Tecachi va a seguir con sus tatuadas nalgas sentado en la cárcel. Se dice... Wow. Hoy es el juicio que podría estar hasta un año. Ojalá que República Dominicana haga valer sus leyes porque
este señor se lo pasó por el cucufato. Wow. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido, con la B1. A ver. Cuéntame, Lisa. La piratería, Ramírez, es una piñatería. Que siempre hacen unas piñatas muy ocurrentes. Hasta nuestro güero cabaretero le hicieron en ¿le su hicieron momento la suya? Su piñata. Bueno, pues tuvieron la mega ocurrencia, comadres, de sacar la piñata de Paulita. Y la sacaron con todo y el ojo morado. ¡No! Vamos a ver. Vean ustedes, comadres, estos ocurrentes. Es eso? No, no sé si tengan más fotografías de la piñata completa. Poca. Imagínense, comadres, cómo la hicieron. Pero aquí está pasando algo. Atención, mi querida Paulita. ¿Qué es lo que está sucediendo? Les vamos a poner un mensaje escrito. Porque Paulita, ojalá que los fans de Paulita le dejen saber, nos está acusando de que nosotros, Chisme No Like, fuimos a hablar con su abogado. A ver, mi querida Paulita, nosotros ni siquiera sabemos cómo se llama tu abogado. No ya hablamos con toda la gente de nuestro equipo, nuestro reportero de México, Javier, también le preguntamos, nuestras investigadoras y tu servidora. No hemos tenido ningún tipo de contacto con tu abogado. O sea, la persona que se hizo pasar por nosotros, como ha sucedido en otras ocasiones, está mintiendo. Nosotros, si tuviésemos contacto con tu abogado, porque estaríamos en nuestro derecho de investigar cómo va tu caso legal, y más ahora que por lo que publicaste, estamos entendiendo que ya perdonaste a tu agresor. Y si así lo perdonaste, es tu cuete. Pero nosotros en ningún momento hemos buscado a tu abogado. Y no tendríamos ningún empacho en decirte sí. ¿Por qué? Porque siempre esa es nuestra labor, investigar. Así que de esto que nos estás acusando, mi querida Paulita, no es verdad. Adelante con lo que nos escribió. En serio, no entiendo. Cuando uno les dice no, es no. Le tuvieron que hablar a mi abogado para saber del argüende. No, hombre, se pasan. Lo siento mucho, pero quedan bloqueados de mi lista. Bye. ¿Nosotros? No, no sé de qué me hablas. Nosotros no nos comunicamos con tu abogado. Ni siquiera sabemos cómo se llama. Imagínense, aquí Margarita Imagínense. Pérez dice, Paulita ya regresó con el novio y pasó la noche con él, salió en podcast. ¿Qué wow, tal, comadres? Wow. Pero Paulita, nosotros te digo, si lo hubiésemos hecho, estuviésemos a ver haciendo nuestro trabajo, pero ahorita la realidad es que traemos muchas investigaciones, querida, y no hemos contactado a tu abogado, pues nada más te lo queríamos dejar saber. A ver si nos ayudan, porque alguien está tocando la puerta aquí del estudio, mi amor. ¿Pero qué es lo que tienes, Robin? Bueno, señoras y señores, Michelle Salas se va públicamente y dice que tiene insomnio, que no puede dormir y está pidiendo ayuda. Tenemos un video de esto, vamos a verlo. Bien, me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo un grave problema y no sé qué me puede ayudar. Me tomé magnesio, me tomé melatonina, o sea, y no logro desconectar, como que mi cerebro no desconecta, o sea, me duele el cerebro. ¡Agua en mi mente! Y todo el tiempo, o sea, todo el tiempo de la noche estoy como que despierta, como pensando y no logro descansar, nada. Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradecería infinitamente, porque la verdad es que se ha vuelto ya un issue y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir. Se me hace rarísimo, porque antes yo no tenía ningún tipo de problema durmiendo, o sea, en el avión, en el tren, en donde estuviera. Pero yo creo que estos últimos 2 años han empezado a ser como que, en verdad no logro descansar. Por mucho que me duerma las 8 horas, 7, 8, 9 horas, no, o sea, no llego a un deep sleep. Me saca de quicio. Ay, comadres, fíjense que a mí me pasó lo mismo anoche. ¿Sí? ¿Sabes a qué hora me dormí? ¿No viste en el chat que hasta las 2 de la mañana tarde, que seguía mandando? Tarde.
Wow. Correcciones y sí, eso. Sí, sí, bueno, estás trabajando, estás con la mente ocupada, pero esto es una chica joven todavía. Ay, gracias, que me acabas de decir a mí. Bueno, usted también, miren, tú este, también. Miren tú este, también. Que está, oye, o sea, oye, en pocas palabras me dijo, ya cómo estás vieja. Ya. Oye, no, aparte no, es verdad, no, dicen que las personas cuando nos hacemos mayores dormimos menos horas. Lo... Ay, aparte no, dicen por eso. No, sino, oye, oye, yo también, yo también. Y no, no, yo no que te echo tantas porras, Roba, ¿eh? Qué mira, bárbaro, mira, ¿eh? Este, no, Elisa, sabes que no. Mira, ella, pues nada, ¿qué te puedo decir? Así es la vida, bienvenida a la vida. Y eso que no eres madre todavía. Cuando seas madre, prepárate para dormir menos. No, pero sí llega a pasar, comadres, porque, miren, yo me levanto súper temprano y me duermo súper tarde. Pero ayer creo que todavía eran las 3 de la mañana y no podía dormir. Hice memoria si había tomado café. Yo todo el tiempo estoy tomando café, pero es descafeinado, comadritas. Uy, no, a mí me gusta con cafeína. Yo no, descafeinado... ¿Sí? Sí, 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 yo sí tomo con cafeína. Y estuve repasando qué es lo que había comido. Estuve juntas, citas en la casa. Creo que mi última cita se fue a las 10 de la noche. Y yo siento que a veces cuando te pones en tanta actividad, y si no, como muestra, vean las redes de Michelle, todo el tiempo anda en constantes viajes. Ahora, tienes ahí a tu marido, dile que, y aparte están recién casados. Digo, la relación ya era de 9 años, ya era un matrimonio, pero que te dé un revolcón, no sé, para que... No sé, te distraigas y te ayude a dormir, ¿no? Ojalá que pueda dormir, pero bueno, así es la vida. Bienvenida a la vida. Bueno, pero vamos a continuar. A la adultez. Oigan, el aviso que avisa que ya salió la revista. Fíjense que esta revista, mi querido Roba, es la más distribuida, es completamente gratis y usted la encuentra afuera de la licorería. Estos chicos son los Garibaldi que están en portada. Y obviamente nuestro güero discotequero, que hoy es su cumpleaños, y su servidora, estamos escribiendo los chismes más picudos cada semana. Si usted busca cualquier tipo de servicio o quiere anunciar su negocio, este sea el número donde usted tiene que llamar. Ahí está. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido, porque dicen, sí, me dicen aquí en cabina nuestra querida. A ver, querida, pero dicen que vengas tú a decir los comentarios. Ven acá lo lees. Vente acá con mi micrófono. Vente con eso, no te quites eso, no te quites eso. Vente con todo. Es que ayer tuvimos mucho éxito porque nuestra productora salió en cámara, es una súper productora, comadres. Y todo el mundo empezó a decir, ay, que qué bonita, que no sé qué tanto. Entonces, le vamos a poner acá los comentarios a Lucero. Vente, Lucero, de acá de este lado, mi amor. ¡Qué guapa, Lucero! Hola, a ver, vamos a hablar aquí en este micrófono, corazón. Vamos a ponerte en cámara los comentarios para que tú lo... ¿Cómo se quita esto, Lucero? Es que el truco es por ahí. A ver, vamos a hacerlo. Ah, es que lo pusiste por ahí. A ver. No. Ahora sí, aquí está Lucero con nosotros desde el Perú. Adelante, mi amor. Desde Perú, no, perdón, desde México, Lupita Fontes dijo, Happy Birthday, Seriani. Vamos, mis mejores deseos. Muy bien, Lucero. ¿Y ahí qué más tenemos? Tenemos desde Perú, 6 soles con 90. Si meten Tekashi preso, entonces Yailin también. A Yailin también. Bueno, te vamos a dejar aquí con nosotros. Aquí tú vas a estar leyendo los comentarios. Pero vamos a dar la siguiente nota. ¿Quién le toca? A mí, ¿verdad? B-roll de Yasmín Jiménez. Fíjense, a ver qué es lo que opinan. Lucero, aquí estamos todas las nacionalidades. Puerto Rico, Lucero es del Perú y su servidora mexicana y nuestro güero cabaretero argentino. ¿Se acuerdan que ayer estábamos platicando, Lucerito y Roba, que precisamente estaba mucha controversia porque en el certamen de Miss Universo ya se va a poder concursar, tengas la edad que tengas, estés divorciada, tengas hijos? Les pusimos las fotografías de la señora argentina de 69 años, la de 72 años, y hay mucha controversia. Bueno, les vamos a presentar una supermodelo trans que ya anunció, ella es de Colombia, que también va a participar en el certamen. Imagínate. Así que vamos a verlo, mi amor. Vamos a ver la nota. Una locura. Vean ustedes, a ver, ¿qué te parece, mi querida Lucero? Pues a mí me parece que se ve súper sexy. Me parece que pues, es una buena oportunidad para todos. Creo que todos merecemos también participar en estos certámenes. Y nada, una emoción que pues todos ya puedan ser parte de. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes, comadritas? Ella tiene, ¿cuántos años? 25 años. Es modelo. Es cotizada. Es que yo no, fíjense, mide 1.80 de estatura.
Y pues tú estás con la idea de que debería de haber categorías. A ver, ¿qué es lo que está opinando la gente, Lisa? No, acá me pone la gente que Nicola Porchela ya es de ustedes, o sea, de México. Pues sí, yo justo lo conocí hace muchos años. Es súper lindo, súper buena gente. ¿Quién, perdón? Nicola Porchela. Ah, que pues ahora ya es sí. Ah, pues sí, sí, sí. Bueno, es, bueno, imagínense, lo recibe en México con una super casa, un super carro y con toda la fama. Le está yendo súper bien. ¿Qué más dice la gente, Lucerito? Bueno, también dicen que bella comadre, roba muy guapo, chisme no like, son gracias. Los mejores, quesadilla es un amor, besos chicos. De ahí dice, ¿qué más? Qué guapa y joven Lucero, mira, gracias. Lucero, cásate conmigo. Gracias, chicos, qué lindo. No, okay. Gracias, gracias a todos. Y también es actriz, comadres, para que vean cómo aquí en Chisme No Like, pues siempre estamos dándole oportunidad pues a toda la gente. Y platícales, mi amor, en el Perú, ¿qué es lo que hacías, Lucerito? Bueno, yo estudié actuación, estudié teatro en Perú y de ahí me vine representando Perú acá a Los Ángeles. Me gané una beca y vine a estudiar actuación para cámaras. Estuve estudiando un año en New York Film Academy. Yeah. Y de ahí pues empecé de background, empecé a hacer un poco de extra en las películas, donde conocí a mucha gente y gracias a Dios me dio la oportunidad de ser parte del sindicato de actores. Ah, ya eres del sindicato de actores. Sí, ay, sí, sí. Venía hace un par de años y pues bueno, ahora estoy buscando representante, ¿no? Porque el que tenía pues no me manejaba muy bien. Ay, bueno, pues vamos a seguirle echándole muchas ganas. Y pues muchas gracias, Lucerito, ahora, si quieres ahorita nos sigues dirigiendo ahí desde la cabina. Ahora, ¿cómo se pone esta cosa, querido? A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Será? Sí, bueno, pues vamos a continuar, mi querido Robita, porque te toca a ti. Seguimos. Señoras y señores, Anuel. Anuel postea foto de su hija Kat Leia. Exacto. Ahí está bien bonita. Sí, esto está... ¿Sabes a quién se parece a mi hijita Isabela cuando estaban chiquitas así? Los mismos chinos, toda regordetita. Vean la naricita toda respingada. Sí, está hermosa. Sí, sí, acuérdense que ya les habíamos dado ayer a conocer la noticia de que pareciera que Anuel va a pedir la custodia de la pequeña, porque cuando se agarraron estos atrancazos y que hasta le tocó a la mamá Wanda de la Yailin, la más barrial, estaba ahí la pequeña. Imagínense presenciando toda esta violencia. Uy, no, qué corazón. Feo. Ay, Dios. Pobrecita. Oigan, comadres, pero ahora sí vamos a ver las imágenes porque Yailin, la más barrial, llegó en... ¿Barrial o viral? Viral, perdón. Viral, está bien. Es que mira, te cuento por qué. Yo le había puesto a la de rica famosa latina, a Sandra, Sandra Barrial, porque aunque era de ojos azul y toda canais, era súper pedera y te armaba unos pedotes como en el barrio. Y luego Javier, cuando sale esta chica Yailin, la más viral, le cambió a Yailin, la más barrial. La más barrial, bueno, está bien. Porque el barrio le sale por los poros. Y vamos a ver aquí su llegada, mi querida Lucerito. Ponnos, por favor, la imagen. Veamos, veamos esto. No. Ven, aquí abajo, ven. Hermano, los medios no se agreden a hacer porque no es lo que está trabajando él. Eso es necesario, viejo. Eso es necesario. Bueno, esto está sucediendo en este momento, se está llevando a cabo el juicio. Wow. A mí me encantaría, mi querida Mayrita, nuestra jefa de redacción y de contenido, si puedes ubicar al periodista que siempre amablemente nos da información para que nos dé detalles. Él seguramente debe estar en esa sala. Y también llegó Tekashi. Claro, además de esto tenemos imágenes de Tekashi 69, que va, bueno, que ustedes saben que Tekashi está... No, pongan el audio, si quiero que se escuche el audio, por favor. Bueno, Tekashi está tras las rejas aún, pero aquí lo tenemos, tenemos imágenes de él rumbo a una audiencia, a la audiencia. Bueno, pero... Ah, no, está ahí ahora. Permiso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo entras? Defiéndete, Tekashi. Defiéndete, Tekashi.
Bueno, todas estas imágenes son a su llegada. Hay que recordar que este señor tiene sus nalguitas tatuadas en el fresco bote. Este programa en exclusiva por medio de nuestra mamarazzi Adri Tobal les dimos a conocer y desmentimos al abogado de Tekachi que dijo que él se había entregado. Ay, Dios. Nosotros hasta presentamos imágenes donde traía el mismo traje verde, que parece ay, que Dios es el mismo. Mío. Era como otra eso. Donde este señor trató de huir en el aeropuerto de República Dominicana por Interjet, la línea norteamericana, cuando fue apresado y lo llevaron con todo y sus nachas, miren, hasta traía la misma chamarra, qué loco, al bote. Y pues hoy vamos a saber si se va a quedar el año que se había dado a conocer que podría quedar encarcelado. Yo creo que es una excelente idea porque, miren, nos puso, aquí en Estados Unidos vinieron a hacer su escándalo, también este programa les dio a conocer que el mismo día que detuvieron a este sujeto allá en República Dominicana, la señora Yailin tenía un proceso vía Zoom en Estados Unidos, Miami específicamente, por el alboroto que hicieron y que obviamente aquí en Estados Unidos nos está costando dinero de nuestros taxes. Ella podría estar en peligro de perder su visa y de que entre a este país porque la señora ni siquiera atendió el Zoom. Así que nosotros estamos detrás de esa información. Sepan ustedes, el proceso que está teniendo Yailin Lamas Barrial, se había dicho que no iba a apoyar a su madre. Al final sí declaró en contra de Tekachi. Vamos a saber el día de hoy. Seguramente les vamos a poner en nuestras redes si se va a quedar encarcelado un año. Ya él estaba detenido, acuérdense, cuando fue y golpeó a los productores Roba. Y habían dicho que se tenía que esperar en el país. Pero luego, dando dinerito, lo vimos que a los días lo dejaron salir a una presentación. Luego volvió a República Dominicana y de nuevo lo volvieron a dejar salir. Bueno, ya tú sabes, él suelta billete y por allá lo dejan. Es así. Pero ahí manténganlos. Hagan cumplir su ley. ¿Por qué? Porque después acá no los mandan a Estados Unidos. Y, por ejemplo, todo este proceso de la señora esta Barrial lo estamos pagando aquí en Estados Unidos, la verdad, bueno, persona si, non grata. Si lo mandan para acá, aquí sí no puede comprar a nadie. Aquí se saca el billete y lo que da, le dan más tiempo todavía lo meten a la cárcel. Aquí eso no se puede hacer. Pues acuérdate aquí en Estados Unidos cuántas veces ha estado este señor encarcelado. Trae también cohete por violencia con una de sus exparejas. Trae también acusaciones que supuesta y alegadamente con menores. O sea, ojalá que Anuel ya recupere a la bebé, porque entre la abuela y la madre imagínate y los tú novios de la ay, madre, Dios, está cañón. Ay, ay, ay. Bueno, cambiando de tema, señoras y señores, Luis Ángel el Flaco de Mazatlán. Ay, ya dijiste bien Mazatlán. De Mazatlán nos envió un saludo. Aquí lo tenemos, vamos a verlo. ¿Qué tal? Les saludos, amigos. Luis Ángel el Flaco. Quiero mandar un saludote para Elizabeth Stang. No se pierdan por nada del mundo. Chisme no like. Ánimo ya. Fíjense, gracias mi querido Flaquito. El día de ayer vino a Pepe's Office, comadritas. Aquí también en el Pepe's set Office. Sí, me está la oficina. Y pues ustedes saben que hace poquito le entrevistamos. Seguramente lo vamos a ver allá en Mazatlán. Te mandamos un beso, un abrazo, mi querido Flaquito. ¿Sabes que este jovenazo en sus redes sociales tiene millones de personas que son súper activas? Siempre si él pone algún videíto, están ahí contestando. Y pues bueno, muchísimas gracias, Flaquito, porque la entrevista que le hicimos, la persona que le maneja las redes lo puso en un link. Ya ven bien que por lo general, cuando los medios entrevistamos artistas, el artista no pone nada en sus redes personales. Entonces yo en verdad valoré muchísimo. Claro, hay que poner. Yo sí puse la primera vez que entrevistaron a quien me entrevistaron aquí, que así fue que llegué a ser parte de Chisme No Live. Hay que, yo lo comparte. No, y hasta la fecha tú sigues poniendo en tus redes sociales, cosa que también te agradecemos sí, mucho, aquí Robito. Aquí estoy. Ahí se nota. I embrace, como dicen, I embrace my job. Estoy acá, Dios me ha puesto en esta época de mi vida aquí, conociéndote y estando con mi hermano Javier. Estoy contento y con ese público tan bello que nos ve y me apoya. Ahí se gracias nota tu humildad, como la humildad de Luis Ángel el Flaco, que es gente que está pues siempre dispuesta a compartir. Porque si se dan cuenta, todas las entrevistas que hacen los programas de espectáculo, pues también ayudan al artista. Aunque el artista tenga millones de seguidores, como en el caso del Flaco, pero a lo mejor nuestra comunidad
no les seguía en Instagram y todo eso también suma, pero son muy pocos los artistas que son humildes, sencillos y que también comparten el programa. Es verdad. Por ejemplo, mira, aquí estuvo Pablo Montero y no puso nada de que estuvo en el show. Ay, no, mentira, yo no sigo, yo no sé si puso algo, no, mentira. No, bueno, pero vamos a continuar. Pero les voy a proponer algo, comaritas. Ahora sí ya vámonos a sentar. El chisme cachetón está buenísimo. Vámonos. Y saben ustedes que ya estamos en podcast. Si tú vas al trabajo y no puedes estar viendo el YouTube, ya nos puedes escuchar por medio de Pitaya en todas las plataformas en podcast. Ahí está. Así es, ya puedes escuchar Chisme No Lie de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Lie te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Lie en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Lie en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Mis queridas comadres, necesitamos que nos ayuden a compartir, comadritas. Hoy es el cumpleaños de Javier Seriani y lo vamos a tener en un ratito para que todos juntos le cantemos las mañanitas. En vivo y en directo desde el otro lado de la tierra, Dubái. Exactamente. Y también, comadres, tenemos mucha información. Sepan ustedes que aquí en Chisme No Lie, más adelante, vamos a seguir tirándoles bombas. Alicia Machado, comadres, el güero discotequero, va a venir a platicarnos más a detalle porque quería el señor Cristian Estrada bajarle de $10,000 y le puso el cuerno con una mujer mayor que Alicia en Nueva York. Wow. Toda esta información nosotros lo sabemos de muy buena fuente, lo podemos confirmar. Ustedes saben que Alicia Machado es bien pedera, si hablas de ella te da una arrastrada. Pero nosotros estamos hablando es porque tenemos las pruebas en la mano. Y si no, que salga y nos desmienta. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a recordar la super mega exclusiva que dio el día de ayer la enfermera que atendió a Sergio Andrade. Ustedes recordarán, comadres, y aquí se los vamos a poner para las personas que no vieron el programa el día de ayer, como dijo que la gente de Gloria Trevi, específicamente la abogada. Ya la contactaron. Exactamente. Mi querido Robita, pues vamos a continuar porque fíjense lo que pasó. Hemos hablado de la reina Leticia, que es muy controversial en España. ¿Por qué? Porque la gente la ama o la odia, pero son más los que la aman. Leticia, desde que se casó con el ahora rey. Estamos dándoles también información que ya lo habíamos dicho hace días, que el rey Juan Carlos dijo que ella era el verdadero caballo de Troya porque estaba destruyendo a la monarquía, mi querido Roba, desde el corazón. Por eso, algunos españoles sí la quieren porque está acabando con tanto chisme y con tanta cosa con esta situación, pero también se dice que a pesar de los problemas del amante que le salió al rey Juan Carlos, que siempre le puso los cuernos a la reina, también le afectó la parte de la cacería y la amante fija que tenía, pero que fue Leticia la que conspiró, comadres y Robita, ¿para qué? Para que sacaran al rey de España y se fuera a vivir fuera, aunado a todos los problemas que tienen sus cuñadas. ¿Se acuerdan que una tenía un esposo delincuente que se armó un súper mega escándalo que él hasta la fecha está desterrado, aunque ya se divorció de la familia real? También lo mismo le está pasando a la otra cuñada. También nosotros vimos ese show donde Leticia se portó súper grosera con la reina, con todo y empujón y jalando a sus hijas. Imagínense si esas cosas hace en público, a puerta cerrada, dicen que así como la ven flaquita y chiquita, es tremenda. Ustedes recordarán que el periodista Peñafiel sacó un libro que se llama Leticia y yo, que trae en jaque a la reina porque da a conocer el romance que la reina había tenido con su cuñado. Habla que le puso los cuernos todo el tiempo.
El señor se llama Jaime del Burgo. ¿Y qué creen, comadres? A este periodista súper reconocido de España, que trabajó en este periódico desde hace 20 años, ya está pagando las consecuencias por haber sacado ese libro. La reina Leticia, lo que nos dicen es que lo mandó correr. Así como usted escucha, el señor Peñafiel fue corrido por haber publicado ese libro. A mi juicio, esto se le va a venir en contra a Leticia. ¿Por qué? Es una injusticia y él es un periodista que está contando su verdad con pruebas y con una fuente súper cercana a la familia. Leticia le vino a poner el cuerno con este señor que era esposo de su hermana, comadres. Y nunca terminó la relación con él, por eso hay tanta especulación que una de las princesas sería hija de este señor. Esta es la nota. El periodista Jaime Peñafiel ha sido despedido del periódico El Mundo. Y es que después de haber publicado el libro Leticia y yo, donde deja al descubierto el supuesto romance de Jaime del Burgo con la esposa del rey Felipe VI, Leticia Ortiz, se dice que esta podría haber sido la verdadera razón de su despido. Peñafiel trabajó en el periódico por 20 años. Recientemente, en una entrevista con la revista Semana, Peñafiel confesó que en el libro soltó una mínima parte de lo que contó Jaime del Burgo. En el libro fui muy generoso con la reina Leticia porque reproduje solo el 2% de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas. El veterano periodista dejó más que claro que no le preocupa la situación, pues su vida ya está más que hecha. Imagínense en la posición que está quedando, Robita, el periódico que es tan reconocido mundialmente, El Mundo, de haberle hecho caso a la reina y de haberlo echado después de 20 años. Y esto que está diciendo que nada más sabe el 2%, yo creo que va a seguir filtrando información. También en el libro habla lo que este programa se los había dicho desde hace 4 años, comadres, que Leticia mantuvo una relación cuando vivió en Guadalajara con uno de los ejecutivos del periódico de Guadalajara, El Mural. El señor casadísimo Peñafiel dijo que le habló la esposa de este señor y que le dijo, esa reina es una 4 letras. El señor Peñafiel todavía a la usanza, pues de una persona mayor, muy educado, le dijo, mire, no esté ofendiendo para que podamos seguir platicando. Y le contó a detalle lo que este programa pedorro, como muchos envidiosos nos dicen, les había compartido a ustedes desde hace ya 4 años. Y también este programa pedorro había dado a conocer que Leticia había tenido un romance con Fer de Maná. Incluso que en la portada de Sueños Líquidos, la sirena que está en la fotografía, que es una pintura de la portada, es Leticia. Imagínense ustedes, también este programa les dijo que como tenía esa relación y que la mujer, independientemente de todo, es súper inteligente, comadres, ella escribía 9 de las notas que salían publicadas en el periódico. Eso es muchísimo para una sola persona, tomando en cuenta que el periódico tiene más colaboradores. Por lo tanto, también les dimos la información que 3 de las notas, 4, ella las firmaba con su nombre y el restante de plano las tenían que poner anónimas. La mujer es inteligente, la mujer es una persona muy enamorada, es una persona que en su juventud tuvo amantes. Hay que recordar que ella llegó ya divorciada a la vida del ahora rey. Ese no fue un motivo por el cual la monarquía le diera la espalda, pero sí el mismo rey le ayudó a encubrir un supuesto aborto que ella se habría hecho, que estaba por salir a la luz pública. Porque como nos contó la enfermera de Sergio Andrade, aunque la información es confidencial, existía el expediente y el mismo rey Felipe, ahora rey de España, mandó a quitar todos esos expedientes para que no quedaran ahí y no ensuciaran el nombre
de quien iba a ser su esposa. Así que el desprestigio, comadres, está alcanzando a todas las casas reales. Y vámonos nosotros también con esta mexicana, Genoveva Casanova, que tuvo un matrimonio con el hijo de la duquesa de Alba, que ahora es el duque. De hecho, tienen hijos juntos. En algún momento también se le relacionó con Luis Miguel. Y fíjense ustedes, comadres, que después de este escándalo, porque acaba de subir a la corona el rey de Dinamarca, y todo indica, lo que ha salido en los medios, que la reina abdicó para salvar el matrimonio de su hijo. ¿Por qué? Porque supuestamente por el tremendo cuerno que le había puesto con la mexicana Genoveva, el matrimonio ya estaba muy mal. Y ella dijo, ok, quédense juntos, ya les dejo para que empiecen a reinar, pero no se separen. Y ahora, comadritas, ya salió a la luz los detalles del supuesto romance de Genoveva con el señor casadísimo en ese momento, príncipe, rey de Dinamarca. Adelante. Salen a la luz más pruebas del romance entre Genoveva Casanova y el rey Federico de Dinamarca. De acuerdo con la revista Lecturas, el romance entre el rey danés y la mexicana comenzó en 2021 en el castillo de Trujillo o Cázares, donde coincidieron con motivo de la celebración de las cacerías más renombradas del continente y cuya afición comparten. Según cuenta la periodista especializada en casas reales, Pilar Eire, Federico X tuvo que dejar a Genoveva Casanova tras el fuerte escándalo en noviembre que evidenciaba su relación y se vio obligado a reconciliarse con su esposa Marie por el bien de la corona. De acuerdo con Lecturas, la última tarde que Genoveva y Federico pasaron juntos, el entonces príncipe había ido a Madrid en un viaje privado junto a amigos de la universidad. Y el encuentro entre el marido de la princesa Marie y Genoveva Casanova se produjo cuando un amigo en común que iba a acompañar al príncipe a visitar la exposición Picasso, Lo Sagrado y Lo Profano, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, enfermó y cedió su puesto a la ex de Cayetano Martínez de Irujo. Tras la visita a la exposición, ambos pasearon por el Parque de El Retiro y cenaron en el Corral de la Morería, un restaurante con apenas 5 meses que dispone de una estrella Michelin y es famoso por formar parte del tablao flamenco del mismo nombre. La velada acabó en la casa Genoveva, donde pasaron la noche juntos. Y aunque el nuevo soberano se ha querido desmarcar de su relación con Genoveva Casanova, los medios de comunicación tan solo tienen los detalles para interpretar qué sucede de puertas para adentro. Y esta mirada a lupa ha dado sus frutos cuando pusieron atención en una de las pulseras que Federico llevaba el día de su coronación. Una pulsera que supuestamente compartiría con Genoveva Casanova y que sería una muestra más de una relación destacada entre ellos, pues según han podido rastrear, la socialité tiene una muy parecida. Es artesanal, trenzada a mano, con toques budistas y hecha en Copenhague. Es de diamantes y oro de 18 quilates. Su precio, 2.500 euros. Comadres, esto se está poniendo fuertísimo. Imagínense ustedes, esta socialité le encanta andar entre la realeza. Esta fotografía de Cayetano, que ahora es el duque de Alba, pues es una realidad que todavía pues tienen sus hijos y ella ya no alcanza el título de duquesa, por eso pues estiró mucho la relación porque obviamente no quería separarse según lo que se dice, porque imagínate, una mexicana, sí, socialité, pero ya era parte de la realeza de Europa. Y ahora que están saliendo ya todos los detalles de cómo fue su relación, ha escandalizado muchísimo que haya sido, cuando se conocen, amor en la misma noche, según la información que está saliendo públicamente, la pasaron juntos. Para que vean que mucha nobleza, mucha educación, pero no, tienen la misma calentura que puede tener cualquier pareja, ¿no? Así es, son humanos como todos. Bueno, pues esta es la información, comadres, pero también hay otra socialité que la vimos a la pedorra esta de la cabezona de la Angélica Castro en el aeropuerto junto con su hija, pues ya sabemos a dónde iban las cabezonas, comadres, e iban, imagínense ustedes el dineral que debes de tener. Obviamente tenemos información que se fueron en primera clase,
pero no en business, donde vas cómodamente sentado. En primera clase, donde vas acostadita, que los boletos te cuestan un ojo de la cara. ¿Se acuerdan que cuando les pasamos la información de ella en el aeropuerto, hasta dijimos, pero ¿por qué si ella tiene vuelos avión y puede hacer vuelos o cuando menos rentar? Porque fue el acuerdo que pactó con Peña Nieto. Porque esta señora pues debe de tener hasta guardias presidenciales porque fue la esposa de un presidente. Y pues bueno, aunque se separaron, yo no sé cómo esté ese arreglo, no lo puedo ¿cómo asegurar. ¿Cómo será eso, no? Donde se separa el presidente de la primera dama, entonces, ¿cómo trabajará eso de la seguridad? Obviamente se la tiene que pagar ella, ¿no? Y eso no lo paga ya el pero el a lo mejor sí es que, por ejemplo, Peña Nieto sí está cuidado por el gobierno de México en España. ¿Queda por haber sido presidente, queda con ese derecho de ser protegido? Sí. ¿Y lo paga México? Lo paga. Sí. Pero no sé cómo sea en el caso de la gaviota. Por eso ella le pedía vuelos en aviones privados. No sé si tenga avión, pero sí nos causó admiración que la vimos como hija de vecina tomando un vuelo. Y pues podemos entender porque se trataba de un vuelo a Europa. Aunque durante la presidencia veíamos que ella utilizaba los aviones de gobierno y se llevaba toda su parentela. Fíjense bien, comadres, ya salió a dónde fue esta señora trató también de ser socialité, fue con su hija a la Semana de la Moda en París. París. O sea, a París. Que estas cabezonas cuando se van a comprar garras, o sea, no van como usted y como yo a lo mejor al mall o a lo mejor si tienes tu dinerito a buscar las tiendas de marca en Rodeo o en cualquier centro comercial que tú te puedas pagar. Imagínense, estas viejas se van a los desfiles de moda para ver este lo quiero, este no lo quiero, con el dinero de quién. Eso también, Gaviota, lo tienes con el dinero de tus telenovelas, de así como la casa. De los impuestos de los mexicanos, correcto, ¿no? Y nunca dio una explicación. A mí me encantaría una entrevista o un chacaleo y que le pregunten a la señora, porque ella defendió que esa casa la había hecho con el sudor de sus, no de sus nachas, de su trabajo de las telenovelas. De actriz, sí. ¿Y luego qué pasó con esa casa? Porque esa casa, lo que entendemos, la Casa Blanca, se la quitaron. Entonces, el sudor de tu trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero? Vamos a ponerles aquí para que vean cómo las dos cabezonas ahí están de compras en la Semana de la Moda en París. Ahora sí que viendo el desfile diciendo, este lo quiero, este no lo quiero. Ahí va. Veamos. No saben mi felicidad de compartir esto con mi mamá. Gracias, mamá. Estoy muy feliz de estar aquí. Estamos en el... Tanto ruido que yo no pude escuchar. Yo la vi ahí, en pocas palabras, presumiendo, Robina. Sí, tampoco pude escuchar bien. Hay ruido allá del ambiente. Cuando estén así las notas hay que subtitularlas. Pero si la escuchas por tu lado y nos dejas saber qué es lo que están presumiendo las viejas estas, que hasta mensas son, comadres. Si ya sabes que vas a ir de compras, que vas a ser criticado por un pueblo, en este caso mi país, México, que hay tantas necesidades, que estamos súper indignados con todo lo que hiciste, y no solamente tu ex marido, tu cabezona, tú lo que hiciste, y todavía se ponen a presumir en redes, oye, mínimo escóndanse. Todas esas entradas, ¿sabes a quién se le invita, comadritas, a ese tipo de desfiles? ¿Sabes a quién se le invita? A las superclientas. Sí, a las Kardashian, a todos. A las que se la pasan. Bueno, ya dijiste ahorita el tema de las Kardashian. A las Kardashian, a ellas las invitan porque son famosas. Ahí estuvo una de ellas. El vestuario fue muy criticado. ¿Por qué? Porque también los de las marcas les dan sus vestidos y obviamente ellos las vuelan. Claro. Pero en el caso de Angélica Rivera, no es una persona que sea como las Kardashian. O simplemente que esté vigente. ¿A quiénes invitan? Sí, a esas también estuvo Nicole Kidman, varias famosas. Esas sí les pagan todas las marcas y las llevan. Pero las personas que son invitadas a esos desfiles de moda, mis comadres, son las personas que gastan, que compran esos vestidos, que son clientas. Por eso en esos desfiles que vemos en las redes sociales o en las revistas que están sentadas así, como diciendo, este sí lo llevo, este no lo llevo, sí. Son las clientas. Y estas viejas desvergonzadas, pena les debería de dar. Y si van y siguen haciendo
todavía esas cosas después de casi 6 años que ya salió de la presidencia, que lo exhiba así públicamente. ¿Para qué es? Pues para presumir, comadres. Punto. A ver, mi querida Lucerito, abre el micrófono desde allá y me dices qué es lo que dijeron las señoras. Cuando estés lista, me dices, por favor, porque la verdad yo no sé, comadritas, si ustedes alcanzaron a escuchar, pero aquí no escuchamos nada. Y yo les quiero decir también algo. Los vestidos son carísimos. A ver, mi querida Lucero, ¿qué es lo que estaban diciendo las viejas estas? No sabe mi felicidad de compartirles esto con mi madre. Estoy muy feliz de estar aquí. Y pasado mañana tengo también un día muy importante. Imagínense, ahí diciendo, para que estemos ahí todos los medios, que no sé si es la vieja esta que se va a casar, si fueron a comprar allá el atuendo con todo el dinero que su mamá ganó en las telenovelas. Pero ¿cómo en las telenovelas, Angélica? Si te gastaste 7 millones de entonces, que ahorita sería por la inflación a lo mejor 14 millones o mínimo 10 millones de dólares en esa casa de Las Lomas, y ahí invertiste todo. Danos explicación. Wow. ¿Qué pasó si era con tu trabajo, con tu sudor, porque ya no tienes esa casa? Sí, o no, nada más la tienes en papelito y ya no vives ahí. ¿La cambiaste por qué? ¿Y cómo, si invertiste todo tu dinero ahí, cómo ahorita eres invitada a uno de estos desfiles? ¿Por qué? Porque te la has pasado todo el tiempo comprando. Porque también una cosa, digo, uno más uno son dos. Si compraste en el tiempo que eras primera dama, han pasado 6 años. Y si ya no has comprado, ya no te invitarían. O sea, todas esas cosas nos damos cuenta. Está buscando Sofía Castro el vestido de novia. Aparte ponen ahí como diciendo, y lo voy a comprar aquí en Europa con el dinero de los mexicanos. Esa es una desvergüenza. Viejas zamponas, deberían de tener pena. Punto. Ya está, me da coraje. Wow. Pero bueno, vamos a continuar, mis queridas comadres, en el programa. Necesitamos, comadritas, que por favor nos ayuden a compartir y vamos a ver más bonita que ninguna, mi querida Lucerito. ¿Qué tenemos? ¿A Luce? ¿Tenemos a la comadrita? No la tenemos todavía. Bueno, pues vamos con la C4, mi amor. ¿Vas tú, no? ¿O voy yo? Bueno, pues puedo hablar un poquito sobre lo que estuvimos viendo el día de ayer, que fue la entrevista en el caso de Sergio Andrade, de la enfermera Fombona. Sí, claro que sí. Así que vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijo este super fuerte? Recap, ¿qué fue lo que dijo ella el día de ayer que estuvo hablando acerca de Sergio Andrade? Lo más fuerte yo creo que fue lo de Gloria Trevi, ¿no, mi amor? Que la están contactando ya. Imagínense, comadres. Esto viene, esto está fuerte, esto va. ¡Ay, papá! ¡Ay, Sergio! Todo esto ha dado un giro porque entendemos que Gloria Trevi y sus abogados ya te buscaron. No solo los abogados, sino la abogada más importante. La abogada más importante, que es Camilo Vázquez. O sea, no voy a revelar la fuente, pero sí que se han pedido mis datos de contacto. El equipo de abogados de Gloria Trevi y la persona me detalló que, digamos que el jefe del equipo de abogados, ¿vale?, ha pedido la fuente, ha pedido mis datos de contacto para contactarme, para poder ayudarles a localizar a César. Tampoco tengo una duda en hablar con el equipo de Camil Vázquez para ayudarles a encontrar a Sergio Andrade. Ustedes ahí lo escucharon, comadres, y volvemos a lo mismo, comadritas. Necesitamos realmente su ayuda. Miren, comadres, como dijimos hace ratito, uno más uno son dos. Ustedes siempre saben la distribución de este programa, que por lo general, así tranquilamente, es de 120 mil, nada más en este canal, independientemente de los Facebook que tenemos, también del otro canal donde se repite este programa, en el de Lisa Beristain de YouTube y en el Facebook de Chisme No Like. Fíjense, comadres, cómo, y esto se los vamos a comprobar así de sencillo, las vistas, a pesar de las megas bombas que estamos sacando, están siendo no distribuidas por las plataformas. ¿Por qué? Porque así como ayer nos dijo la enfermera que la había amenazado, pues ¿quién es Sergio Andrade? Y le dijo que con plomo, o sea, ya así como ella lo contó, vean la entrevista de ayer si tú acabas de llegar. ¿Por qué esta noticia no está, no voy a decir que más fuerte,
Nadie había visto a Sergio Andrade, nosotros lo dimos a conocer, la enfermera valientemente salió y habló al respecto. Esto hay que recordar y siempre darle el crédito que fue una investigación de Esli Fombona, nuestro compañero periodista. ¿Qué está pasando? Chisme no like está siendo atacado. ¿En qué sentido? Nos están poniendo un montón de reportes. Esto, lo que les dije el día de ayer, hace que en lo que se liberan, porque nosotros no hemos roto ninguna de las redes ni de Facebook ni de YouTube, pero sí lleva un proceso en lo que comprobamos que todo lo hicimos en orden como debe ser. Entonces, ¿qué está pasando? Esta gente de Sergio Andrade, que ustedes ya saben el nivel de manipulación, nos está tratando de dañar nuestros canales. ¿Y qué es lo que nosotros les pedimos a ustedes que nos ayuden? ¿Cómo nos pueden ayudar? Simplemente compartiendo. No hay ningún medio, comadres, que haya logrado lo que nosotros logramos. El Güero Discotequero dijo en España, aquí está en el hospital, llegó grave. La enfermera sale y lo dice, sí, efectivamente, yo la atendí. Y este señor sigue manipulando. No hay nadie que haya entrevistado a Toña, Antonia, la hija de Sergio Andrade. Solo Javier, el Güero fue el que lo hizo. La enfermera dijo bien claro. Yo me quedé escuchando porque este señor llegó con la voz cantante manipulando hasta el doctor, a la mujer, la mandó callar. Cuando le decía, Sergio, por favor, y dijo de una manera sumisa. O sea, Sergio sigue siendo el mismo Sergio. Sabemos, Sergio, que nos estás manipulando y tratando de tumbar los canales. Sí puedes parar la distribución, pero si te das cuenta, los periódicos ya están replicando nuestra noticia. Así como la enfermera te mandó a volar y dijo que tenía más información y que lo iba a hacer público, también nosotros te decimos, podrás parar que se deje de distribuir, pero no nos vas a callar, Sergio. Nosotros no somos las chavitas que te acostumbras tener y de manipular de por vida. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Y nos da muchísimo gusto que la enfermera, poniendo en riesgo su trabajo, te puso en tu lugar diciéndote, cuando le dices que va a recibir plomo, que tiene más información y la va a hacer pública. Y nos da muchísimo gusto y mucha, mucha honra estar sacando esta información. Y también nos da mucho gusto que la enfermera le haya ya dicho a Camil y a todos sus abogados cómo te pueden encontrar. Porque eres un delincuente. A nosotros no nos vas a manipular ni nos asusta todos los reportes que nos estás poniendo, Sergio, para que lo sepas. Tú que estás acostumbrado a ponerte con ni puras niñitas que has manipulado y te quedaste con Sonia. Vamos a seguir investigando qué le has hecho a tus propias hijas, porque eres un animal, Sergio Andrade. Y por cierto, báñate. Vamos a escuchar cómo aquí ayer mismo nos dijo Ángela que estabas hasta apestoso y desalineado. Adelante. Yo cuando vi el nombre, Sergio Gustavo Sánchez, Andrade Sánchez, vuelvo a mirar la tarjeta y veo que sí, que es él. Venía con un chándal, que no sé cómo le llamáis en México, en Estados Unidos, al chándal, no sé cómo se dice, es ropa de deporte, venía con ropa de deporte y venía bastante desaliñado, la verdad. Yo no conocía a Sonia Ríos, yo no la conocía, yo no sabía quién era Sonia Ríos. A veces la mandaba a callar, o sea, es una actitud completamente cortante. O sea, ¿cómo que la mandaba a callar? ¿Qué fue lo que escuchaste que le haya dicho que se callara? Porque el médico le decía que se tenía que quedar, que era importante que se quedara, que era importante. Entonces ella decía, Sergio, por favor, quédate, Sergio, que hazle caso al médico, que esto es muy importante. Calla, 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 calla. Wow. Esas fotografías que estamos exponiendo de Sergio, él mismo las había publicado, ahí se le ven los dientes amarillos. Sí, se ve terrible, se ve terrible. Mira, la justicia divina siempre llega en el momento que tiene que llegar. Pues ahorita se ha tardado mucho en llegar porque él estaba con el viejo mundo. Digo, a ver, mi querido Roba, ¿cuántos años han pasado ya? Este es un caso que tiene más de 30 años y él, su cadena de abusos. Y la preocupación, por eso yo me acuerdo mucho de este periodista argentino, Máximo Maximiliano, una vez lo tuvimos aquí, que él siempre
en los chats de periodistas nunca quitó el dedo del renglón. Él decía, Sergio Andrade está en Cuernavaca. Tiene una escuela de música para niños. Imagínate, tiene para niños. A Sonia, oh, my God. No se la pudieron quitar. Todavía tiene a Sonia y tiene dos hijitas con Sonia. Imagínense, comadres. Acuérdense que también está el rumor que uno de los hijos de Sergio Andrade, porque a él no le gustaba que hubiera varoncitos, se lo regaló. Puras niñas quería. Se lo regaló a su propio hermano. Y este joven también está estudiando en España. Imagínense, comadres, toda esta información, este programa lo hace. Por eso es cuando les decimos, comadres, ayúdenos. No es por dinero, comadres. Ustedes saben que hasta ustedes mismas a veces se cansan cuando estamos con la misma noticia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el típico programa que si sale algo ahí nos subimos en esa noticia y ya después no nos importan las víctimas. Nosotros, ustedes saben que somos como un perro bulldog. Agarramos y no, un pitbull, perdón. Agarramos y no soltamos, comadres. Oye, es que este tipo de noticia y este tipo de caso tan delicado, donde hubo tantas estas injusticias que todos conocemos, no se puede soltar así de una. Ya lo dije, ya apareció. No, hay que seguir. Y ahí sigue el güero investigando y va y busca y se consigue hasta que, bueno, se intenta y se busca lograr un fin, ¿no? Que después que este hombre pague y todos los que han hecho estas injusticias paguen. Tienen que pagar. Vamos a continuar porque tenemos información desde la República. A ver, ¿qué dice? Ah, ¿ya lo puedo mandar? Ah, ok. Me dice que aquí Elsie Fombona, les habíamos dado también a conocer, comadres, la información. Déjenme, lo tengo que guardar. La tenemos en línea, ¿no? No, espérate, déjame. Primero lo tengo que guardar, el número, para poderle llamar. Se trata de... Añadir a contactos. Tenemos a Elsie Fombona, que está en una misión secreta, comadres. No le vamos a preguntar mucho por su seguridad, pero él está en este momento contestándonos la llamada. Te lo agradecemos infinitamente, Elsie, porque esto continúa. ¿Hola? Mi querido Elsie Fombona, ¿cómo estás, mi amor? Esli, perdón. Hola, Esli, muy buenas tardes. Esli, sí, aquí, muy buenas tardes, ya en el aeropuerto corriendo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, mi amor. Fíjate que yo no sé si cometí la indiscreción porque dije, no voy a decir a dónde vas ni dónde estás, pero sí dije en el programa que estás por ir a hacer una investigación a los hospitales donde las chicas del clan Andrade habrían tenido... ¿cómo lo puedo decir sin que vaya a haber un problema aquí en YouTube, mi querido Elsie? A donde podemos decir que sí, voy a hacer esa investigación a esas clínicas y obtener la mayor cantidad de información posible, siempre por la vía legal, obviamente, donde se les practicaron estas cosas terribles a las muchachas que fueron y que han sido víctimas. De Sergio Andrade, para que no tuvieran bebés. De Sergio Andrade. Bueno, así es correcto. Mira, Elsie, estamos nosotros preocupados porque el día de ayer, que por cierto, ahora aprovecho para darte las gracias públicamente que compartiste el número de la enfermera. Tuvimos ayer la entrevista con ella. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y como lo he comentado, una de las cosas importantes para mí es proteger siempre la fuente y yo sé que ustedes hacen eso muy bien. Por eso también me animé a compartirlo. Y como siempre he dicho, la información y el conocimiento debería ser gratuito y bueno, para eso estamos nosotros, para informar. Bueno, nosotros nos preocupamos muchísimo porque después de la entrevista que tú hiciste, ayer también Ángela nos volvió a decir que fue amenazada y que este señor Andrade le dijo que con plomo, ella no se dejó. Y sí, la verdad nos da un poco de miedo, Elsie, que ahora que vas para ese lugar gastando tu propio dinero en esta investigación. Y ¿sabes por qué lo digo, querido? Porque tu canal de YouTube no tiene a lo mejor... y malamente tantos seguidores, así que te vamos a apoyar. Yo imagino que todos estos gastos vienen de tu propia bolsa. Me da un poco de miedo que vayas a ponerte en riesgo, porque estamos viendo los tentáculos de Sergio Andrade a nosotros. Desde que estamos llevando la noticia, nos han puesto un montón de reportes.
Ok, sí, mira, de hecho, como lo dices, ya lo comentamos, yo también dije que es lo que venía a hacer. No solamente va a ser eso, vengo a hacer otras investigaciones relacionadas al caso. Voy a visitar, obviamente, los lugares que sean necesarios para poder obtener la mayor cantidad de información, como siempre, oficial. Bueno, yo te voy a pedir, mi querido Esli, que estemos en contacto. Si tú en algún momento te sientes en peligro o acosado porque este señor estamos viviendo que por dar la información y haberlo dado a conocer que estaba en el hospital y luego con la entrevista de su hija, pues nos está poniendo un montón de gente que nos está reportando y estamos viéndolo en nuestros números. Después de que vimos de que amenazó a Ángela, no quisiéramos que te pongas en riesgo ni que te pase nada, mi querido Esli. Gracias por la protección también. Y bueno, estamos en comunicación. Yo les haré saber si algo sucede por acá. ¿Y cuándo va a ser la próxima audiencia de esta Gloria Trevi aquí en Pasadena? Tenemos fechas para el 16 de febrero y que también ya estamos autorizados para estar ahí y poder grabar lo que sucede dentro de la sala de corte. ¿Te parece bien si vas a estar aquí en Los Ángeles que también vengas aquí en persona a que nos des detalladamente el reporte de lo que suceda ahí? Por supuesto, estaría muy bien, nos ponemos de acuerdo, claro. Bueno, mi querido Esli, ten mucho cuidado, muchísimas gracias por tu valentía. Si en algo te podemos apoyar o te sientes en peligro o amenazado por este sujeto que vemos que tiene tentáculos por todos lados, por favor, no dudes en llamarnos. Así será, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias, mi amor, un beso. Bueno, mis queridas comadres, ahora sí, después de esto, comadritas, vamos a seguir apoyando, vamos a regalar un like, vamos a ir también al canal de nuestro compañero para apoyarlo. Imagínense, comadres, él viajando desde donde vive en Texas, a Los Ángeles, para el juicio, que nos dijo que lo habían tratado mal la gente de Al Rojo Vivo. Él pagando sus investigaciones, boletos de avión, todo esto hasta fue humillado cuando él, en tiempo y en orden, se acreditó. Y ya ven lo que nos dijo, que le habían dicho los del Rojo Vivo, que quiénes eran esos programas pedorros. Y él aquí nos platicó esa humillación. Él es una persona que trabaja y creo que su canal de YouTube mereciera tener más seguidores. ¿Por qué? Porque con las investigaciones que él hace y el número de vistas que él tiene, comadres, yo les puedo decir que debe de ganar muy poquito. Entonces, estos son los periodistas que hacen su trabajo por amor al arte y que ustedes ya vieron que no fue envidioso decirnos no te doy el contacto de la enfermera, no te doy mi investigación, no te dejo pasar mi entrevista, porque es gente que pide lo que nosotros pedimos, que la información, Robita, se difunda, pero que se dé el crédito a la persona que lo trabaja y que en este caso se pone en riesgo como él se está poniendo y como nosotros nos ponemos. Nosotros estamos resguardados, Robita, por las comadres y por los compadres que nos cuidan, comparten, tenemos una comunidad. Pero si nosotros estamos viendo que nuestro compañero, su comunidad, todavía no ha sido conocida sus investigaciones, nosotros también lo vamos a arropar. Claro que sí, me parece bien. Bueno, mis queridas comadres, y ahora sí ya vámonos a la belleza porque ahí está la comadre Rubí Comalle, qué bonita. Con más bonita que ninguna, comadre. Yo ahí juro está. Más bonita que ninguno maquillaje. Mi amor. Gracias, comadre hermosa. ¿Qué comadre, tenemos? Hoy tengo un saludo que quieren que Robert le mande un saludo a Laura Pascual. Dice que es tu fan número uno y que por favor le mandes un beso. Y nos compró dos kits, comadre. Uno para ella y otro por si se agotaba. Laura Pascual, gracias por ese mensaje. Gracias por quererme, por apoyarme. Gracias por qué gusto que compraste el kit de Más Bonita que Ninguna. Te envío un besote. ¡Mua! Desde el estudio de Chisme No Like, acá en Los Ángeles. Besos. Y vamos a mandar unos saluditos rápidos a unas chicas que son fan del programa, que es Rosa Salgado de Stanford. Hola, Rosita. Pascual, que ya les mandaron saluditos. La señora Rufina Torres. Rufinita preciosa.
María Mondragón. María Mondragón, Rufina, a todas les mandamos un beso, un piquete de ombligo. Y es más, mi querida Rubí, porque hace ratito que estuvimos en la cocina, se nos olvidó. Nuestro querido Robita les va a cantar un pedacito de una composición de él. ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? ¡Vamos! Ay, ¡vamos! ¡Me encanta! Ok, di los nombres para que se los aprenda y las metas en tu canción. Es Rufina, Laura, ¿quién más? Laura Pascual. Laura, Susana, nada más con... Susana. Laura, Susana y Rosa y Laura. Espérate, me fui. Son dos Laura. Laura, Susana y Rosa. Sí, pues son dos Lauras, así que la misma idea. Ok. Laura, Susana, Rosa, y nunca me rendí, ahora soy más fuerte. Con fe voy a seguir, no pienso detenerme, y nunca me rendí, ahora soy más fuerte. Ay, qué bonito cantas, Robita. Gracias. Me encanta. Comadres, ya tenemos el envío a México. El número donde usted tiene que llamar es ¿cuál, mi querida Rubí? Chicas, las paletas se agotan. Márquenos, ordenen su kit. Ya no va a regresar este kit edición especial, que viene siendo todo el kit completo. Es como un tipo tocadorcito. Les va a encantar, chicas hermosas. A las chicas de México, el número es 712-159-6071. Y Ofelia Rosales les va a estar atendiendo cualquier pregunta que ustedes tengan. Para mis chicas hermosas que están aquí en Estados Unidos, mis comadritas bellas, es el 562-248-6685. Y esta es nuestra paleta individual. Tenemos, comadrita, dos rubores completos que son grandes. Quiero que vean que los rubores son grandes. Uh-huh. Viene lo que es el banana powder, que es el polvo sellador, el contorno para hacernos la nariz de la Kim Kardashian, estos dos de aquí que son glitters, que no van a necesitar glue, miren, esto no se necesita glue, ustedes se lo ponen en el ojo y les queda nuestros colores marrones y nuestros colores dramáticos. Esta paleta está hermosa, muy completa, para todo tipo de piel. Tenemos nuestro labial también, que está súper hermoso. Miren el labial, chicos. Está muy fancy. Este Oye, labial, mi hija, mi amor, mi hija me dijo que cuando te mandó a hacer el labial, ella te dijo que sacaras el color de un producto, de un labial que cuesta bien caro. Entonces ella me dijo, mamá, dile a Rubí que cuando promocionen el labial, digan la marca del labial este tan caro, para que sepan el tipo de color que es. ¿Te acuerdas cuál era ese labial? Sí me acuerdo, no sé si lo podamos decir, deja y lo averiguo bien, pero este es el dupe de un labial que cuesta $52, chicas. Todo lo que viene siendo nuestra paleta es maquillaje de alta gama, que nosotros lo hicimos de alta calidad para ustedes a un precio muy accesible. Pero, ¿qué te parece, comadrita, si para la otra que tengamos, tengo los dos labiales y hacemos la comparación para que vean que es idéntico? Y sí. Nuestro precio es muy accesible. Mira, Rubí. Mira, comadres, a mí lo que me encantó, que ahora que me fui a Mazatlán y ahora que me voy a ir, aquí viene todo desde mi delineador, que está padrísimo, te deja, pero increíble. Y aparte tengo espacio aquí mismo, pongo mi maquillaje líquido, pongo hasta mis cositas del pelo, porque en este cajoncito así de chiquito viene mi espejo, viene todo lo que necesito y no tengo que andar cargando como húngara. Mi amor preciosa, te mando todo mi cariño, mi amor, y espero que la próxima vez que vengas aquí al estudio para que nos traigas una modelo. Eso funcionó muchísimo. A la gente le gusta ver cómo modelos, señoras comunes y corrientes, quedan transformadas, porque es gente real. Comadrita hermosa, nos dicen muchas de tus comadritas que quieren que saques tu rímel, tiene que ser waterproof porque las haces reír mucho en el show y no quieren andar todas manchadas. Pero me dijeron que te dijera que sacaras tu rímel de pestañas. Bueno, lo vamos a hacer, pero te voy a decir de qué manera. Por eso nos tardamos tanto, comadres, con esto y salimos bien tarde en lugar de haber salido desde principios de diciembre. Casi en la última semana de diciembre fue cuando lo sacamos. ¿Por qué? Porque cada uno de los rubores, de las cosas que está en la paleta, son cosas que yo utilizo. Porque si va a llevar mi nombre, y también tuve que cuidar que también fueran cosas que utilizara Javier, como el polvo y los rubores. Si ustedes ven ahí los colores de los dos rubores que están
son lo más similar a los de Chanel, que son los que yo he utilizado de toda la vida. Están las sombras, que yo siempre me pongo café para que se vea el ojo más grande. Está el delineador. Y ahora, si vamos a sacar el rímel, querida, tiene que ser un rímel como yo lo utilizo. Una. Si es que va a ser waterproof, tiene que ser de una manera que se te quite fácilmente cuando te apliques la cremita o el desmaquillante, porque después se te caen las pestañas. Este fue uno de los motivos, sí o no, Ruby, que por eso atrasé tanto la producción, porque yo aprobé cada una de las sombras y le mandaba a Ruby, hace cuenta, los maquillajes caros que yo utilizo y le decía, tiene que ser como este. Y mi hija me estuvo también ayudando. Bien. ¿Sí o no? Duramos un año para hacer esta paleta. O sea, calidad, calidad. Lo importante es que es calidad. Elisa ya me decía, no, esto más. Y yo, ay, ay, ay. Pero se hizo exactamente lo que pidió Elisa. Toda esta paleta es una paleta de muy alta gama. Comadrita Bella, yo le quiero mandar un besito a Javier y decirle feliz cumpleaños, mi güerito, si nos estás viendo, que cumplas muchos más y te queremos muchísimo. Ay, gracias, Rubí, preciosa. Te mandamos un beso, un abrazo y un apapacho. También Rubí está trabajando en un logo más bonito porque ese, ¿sabes por qué lo quiero cambiar? Porque el logo que tiene más bonito que ninguna, que es el que estamos viendo acá en el costado, es casi igual al logo de la marca de ropa del hermano de Luis Miguel. Ojo, yo lo saqué primero desde que estaba en Rica Famosa Latina, pero yo siento que lo podemos mejorar, comadre. Claro que sí, comadrita. Trabajamos en eso y comenten las chicas en chismes si tienen una idea ustedes que piensen que pues, ahorita ya que estamos creando un logo bonito, tal vez le podemos decir a las comadritas que comenten algo que les gustaría que tuviera logo. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, mi amor. Te mandamos muchos besos, Rubí. Gracias. ¡Los quiero! Besote, Rubí. Besos. Bueno, pues vamos a continuar porque el chisme cachetón está bueno y tú vas a presentar claro algo. Claro que sí. Señoras y señores, cámara vamos. Para mi roba. Aquí estoy en mi camarita. Dale, es que a veces, vamos con la C6, ¿cierto? Ahí estás, hermosa. Sí. Señoras y señores, vámonos nada más y nada menos que a la casa. Ah, esto es un gráfico, ¿no? Este es el gráfico de la casa de los famosos, en donde Adame, es un gráfico, se está besando con la divanza. La divasa, la divasa. Eso ahí está, mire para allá. Esto es una locura, ustedes saben cómo es este show, esto es pura controversia, y bueno, ahí está, mira, quién mira. Sabe, yo no vi esto, yo no sé por qué se están besando. Bueno, pero... esto es, tienes que empezar a ver La Casa de los Famosos, que sí, acuérdense ya que ya nosotros le pusimos eso. La Casa de los Delincuentes. Nunca lo he visto, la verdad, comadres. Señoras y señores, con respeto de los que la ven. Yo no he visto eso. No, apenas acaba de empezar, pero tienes que verla. No, ninguna otra digo anterior. No, pero te digo porque sí lo tienes que ver, porque fíjate, sí va a haber chispas, comadres, sí. Hay muchos delincuentes. Pareciera también que el señor Adame, dentro de la casa, viene llegando y sigue diciendo que la que era su novia, Magaly Chávez, es hombre. ¿Usted cómo se sentiría, comadres? Hemos visto que él dice de todo. A nosotros también nos ha dicho, al güero cabaretero le levantó un falso, así súper cañón. ¿Se acuerdan que al principio nosotros lo teníamos en entrevista? Pero cuando él se atrevió a levantarle ese falso al güero, fue cuando yo le dije, aquí ya no lo quiero más. Sí, a veces cuando arma tantos pedos o que lo golpean, llevamos sus notas, pero ya no hablamos con él. Antes hasta le echábamos porras, porque nos dimos cuenta pues, que está enfermito de sus facultades mentales. Pero fíjense ustedes, comadres, cómo... después de que acaba casi de empezar el programa, ya en la casa ya dijo que Magaly es hombre. Y nosotros obviamente nos fuimos directamente a preguntarle a Magaly que qué opinaba, porque este señor pues la va a seguir quemando, le va a seguir levantando falsos y en exclusiva tenemos la entrevista. Magaly, ¿cómo reaccionas ahora que ves a Alfredo Adame adentro de la Casa de los Famosos y él, bueno, reitera su posición de que no eres una mujer biológica? Lo vuelve a decir, digo, ya esto no es novedad, ustedes lo saben, yo pensé que dije, bueno, yo creo que ya le están dando trabajo, yo creo que ya se va a ir por una línea en la que tiene que hacer todo bien, donde no tienes que decir mentiras, en donde, digo... mentiras hasta cierto punto, no afectando a otras personas como lo está haciendo conmigo, pero veo que está haciendo exactamente lo mismo. Porque ¿sabes qué? Y es lo que me viene a la mente, pienso yo, ¿qué es lo que le deja? ¿Qué es lo que le deja? ¿Qué es con lo único que puede hacer show? ¿Qué es con lo único que
él piensa que se ve bien y la verdad es que está muy mal. Y te lo digo porque yo estoy pasando por un momento en el que, ya está todo esto en manos de las autoridades, pero también me he visto envuelta en cosas en la calle en la que ya me ofende. Yo ya nada más es por redes sociales. Ahora ya he escuchado gente que me dice, mira, ahí va ese, y con groserías y con cosas así. Si en el propio Instagram, TikTok y demás me han ofendido y me han dicho que hasta me muriera, literal. O sea, me han deseado la muerte. ¿Por qué? Por haber escuchado de un tipo que no se pone a pensar ante las cosas de decirles. Y créeme que me han dicho, Maki, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos paramos afuera de su casa? ¿Le hacemos un des...? Y yo, no, es que yo no me voy a convertir en la persona que es él. ¿Por qué quiero hacer justicia con mi propia mano? No, yo se les estoy dejando a las autoridades. Y créeme que estoy 100% segura que me van a hacer caso. Imagínense, comadres. Yo pienso que ya todo mundo lo conocemos, querida. Sabemos cómo es Diosicón. Al contrario, si está todavía hablando de ti, te va a hacer publicidad. A lo mejor hay gente que no te conoce por la proyección que tiene Telemundo. Y pues bueno, no te saques de onda con estos mensajes. Muchas gracias, querido. Ya nos estamos preparando. Además, es una mujer. O sea, se ve que es una mujer y además, oye, bueno, basta con hablar, basta con hablar. Y ya sabes si, viste, si... Ya nos estamos preparando, comadres. Bueno, seguimos ahora otra vez con la Casa de los Famosos. Bueno, la Casa de los Famosos. Lupillo Rivera, tenemos unas imágenes de Lupillo que, bueno, aparentemente estaba durmiendo con Mari Pili. Tenemos no aparentemente. Estaba durmiendo con Mari Pili. Vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Mira, está ahí atrás. Ahí está Mari Pili, Dios mío, querido. Lupillo está a una milla de distancia. Está bien. No, pero ahí. Ella ve cómo es Busca Aplausos, ya pero la conocemos. Sí, total, mírala ahí desnuda prácticamente. Se le encueró y le dijo, ¿te gusta? Y él decía, sí, sí me gusta. Pero ¿qué te gusta? No. ¿La que lo trae o el modelito? Ay, no. Y luego él le dijo, métete, sí, por favor, repítelo. Pongamos. Métete por, ella se metió por debajo de las cobijas y él dijo, bueno, yo me quedo arriba. Y ella dijo, no, yo tengo que enseñar las nalgas. Y ahí se acostó. Así que esto va a estar muy candente, mis show, queridas comadres. ¡Qué show, Dios mío! Bueno, es pero esto? Vamos a continuar, mis queridas, porque vámonos hasta República Dominicana, porque ya habló la abogada de Tekashi. ¿Qué fue lo que dijo? Adelante, por favor. El rapero Tekashi 6ix9ine se presentó este jueves a la salida de la audiencia en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde se conocerá la medida de coerción por violencia de género en contra de la cantante Yailin, la más viral. Según declaraciones del abogado de Tekashi, Yailin declaró a favor del rapero al asegurar que las pruebas que presentaron contra él no son válidas según lo establecido en la ley. ¿Qué tal, comadres? Así que vamos a seguir pendientes de la información. Acuérdense que en nuestra página web les vamos a poner el comercial. Comadres, nos está yendo también porque todo el día estamos pegaditos ahí escribiendo y subiéndoles la información. Así que si usted se quiere enterar qué va a pasar, se va a quedar con sus frescas tatuadas nalgas en la cárcel un año como debería y se había manejado, usted tiene que pegarse a la página web de Chisme No Like. Adelante. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Poco, ¿viste, Elisa? Comadres, hoy es un día muy especial para nosotros. Todos lo hemos aprendido a querer. Nosotros, por el trabajo que él viene realizando con plenitud y también impecable, estamos muy orgullosos de él. Y hoy es su cumpleaños. Nuestro güero cabaretero, que tiene 6 años más que yo, no vamos a decir su edad, comadres, para que no saquen cuentas. Vamos a darle la bienvenida porque desde Dubái está nuestro hermoso güero discotequero Javier. Bienvenido a tu programa Chisme No Like. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, güerito. Happy birthday to you. Mi amor, corazón de melón, aunque no estés con nosotros, te preparamos este pastelito que aquí, como viste. ¡Ay, qué rico! Quesadilla ya le dio una mordida. Yo creo que sí se tiene que venir alguien de cabina para que haga close-up al pastel y que desde Dubái, mi querido güerito, tú pidas tus deseos. A ver, primeramente, ¿cuál sería uno de tus deseos, mi güerito, en lo que nos hacen el close-up del pastel? Ay, Elisa, Elisa, ¿qué podemos...? Ay, mi amor. ¿Quieres...? Me encanta. Deseo que la gente sea más... libre, que descubra cada vez más verdad, que sea más ella misma, como le gusta a nuestro público, como somos realmente, ¿no? Les propongo en cabina un programa que somos, los que somos y que reviente el resto. Oye, mi amor, les propongo en cabina que hagan el close-up del pastel y luego tú desde Dubái lo vas a soplar las velitas. ¿Se puede? Que Dale. Hagan aquí close-up, espérate hasta que lo pongan. Todavía no, prepárate. Obviamente tú me vas a ayudar. Vamos a poner el pastel para que nuestro güerito precioso desde Dubái apague estas velitas. Y ahorita nos va a contar porque anduvo montado. Pasó el cumpleaños montado y queremos saber... ¿Arriba de qué? ¿Montado en dónde? ¿En dónde? A ver, ahora sí parece que ya van a poner... Robado. Ay, mi amor. Ahí está. A ver, Uno. Vamos. Dos. Vamos. Y... ¡Tres! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Güerito precioso! ¡Felicidades, mi corazón! Ah, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Vamos! Este menudo, oye, este menudo sí que canta. Oye, mi amor, oye, fíjate que ya no lo queremos llevar a Mazatlán también. Bueno, él está medio mexicano ya, así que va a sacar un tema regional en cualquier momento. Bueno, les cuento que estoy acá en Salt, que es un... Summersal, que es como un club beach, como Saint-Tropez, donde se come en la playa. Estoy frente a la torre Bruce Araf, que es la vela. Y Elisa, uh-huh. Te cuento que me metieron en la vela, me soplaron la vela. ¿Cómo? Y estoy en una suite de dos pisos frente a ver la palma ahí donde vieron las mansiones, que es una palma, donde se ven todas las mansiones donde vivía Maradona. Es algo impresionante lo que yo estoy viviendo. No sé cómo Dios lo hizo, pero aquí estoy. Increíble. Y bueno, y de aquí nos vamos al Four Seasons, al Brindis, que está esperando ahí ya el lounge. Oye, qué güerito, bien. Pero esto lo dijiste muy rapidito y yo estoy súper emocionada. Fíjense que Javier, como a las 5 de la mañana, me escribió, me acaban de dar una suite. O sea que tu amigo Eduardo te consiguió dentro del hotel. Pongan el nombre del hotel, queridos, por favor. Ahí abajo, te consiguió, bueno, y te cambió una suite. Cuéntame. Sí, a ver, es la vela, a ver si lo puedo poner porque está ahí. ¡Hola, Eduardo! Pero ahí está la vela, a ver. La vela, sí, en la playa. Oh. Lo que es la vela. Ahí está. El hotel de la vela. Ahí estoy ahora. Ok. Ahí está, en el piso 10 estoy, a una de esas, mi ventana. Uh-huh. Y es algo impresionante. Tengo un camarero propio 24 horas ahí, wow, en la puerta esperando. A ver, pero pon Eduardo para que nos cuente de ahí, del hotel. Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos del hotel. Es que todos nos queremos hacer amigos tuyos para que nos lleves. Y bueno, mira, ya eso me quería decir. Ya marzo y abril ya hay mucha gente que está viniendo, así que va a estar a fondo, marzo y abril. Así que si quieren, porque me están mandando, no sabes la cantidad de gente que me está mandando. Le está escribiendo todo el mundo que quieren venir a Dubái, Elisa. Me parece que nos van a dejar para lo último nosotros. No. Wow. Son bienvenidas, más vale que hacemos un espacio. No, y bueno, nosotros estamos en el piso 9 en realidad, 908, nos hicieron un upgrade, gentileza del gerente general del hotel, que se enteró que vino Javi,
y estuvieron siguiéndonos en las redes, estuvieron viendo, es más, el grupo Jumeirah nos mandó un mensaje diciendo de agradecimiento de haber posteado y todo, entonces nos hicieron un upgrade, nos están, no, le trajeron una torta, después seguramente van a ver que hicimos un par de videitos, nos perfume Hermes. No. El perfume de regalo te trae estar estándar, digamos, para entrar a la habitación. ¿En serio? Comadres, wow. No sabes, Eduardo, estamos aquí poniendo tu Instagram también, lo que te agradecemos, porque todo esto, imagínate, si lo tuviéramos que pagar, lo que nos costaría, que estés atendiendo a nuestro güerito, porque él se lo merece, trabaja. Acá, 24 horas al día, Eduardo. Las comadres están bien emocionadas contigo, dicen que estás bien guapo, querido. Ya, cuéntame. Estás soltero. Estás soltero. Sí. Bueno, y otra, algo muy feliz, porque se corrió la bola que estoy por acá y ya todos los empleados tienen el perfil mío. Claro. De, ¿qué, cómo es el perfil? Es así, una vez que ya generan el perfil de una persona, empiezan a, dependiendo de la categoría de la persona, digamos, si es una celebridad, si es un jefe de Estado, si es un CEO, siempre tienen un diferente, una abreviatura, sería VP1, VP2, uh-huh. VP3, y dependiendo de qué tipo de VP sos, tiene una categoría y tiene una pequeña descripción de, la que, de la, lo que la persona hace y se dedica. Y ya con Javier, ya saben todos de que él es una celebridad de Los Ángeles, que está posteando en los medios y que... ¿Me tienen miedo ya? No, y se le pone como una persona que le tienen que dar una atención especial, digamos. Bueno, y si no... Eduardo... Sí, los investigamos. Eduardo, no sabes cuánto te agradecemos que estés tratando de esa manera a nuestro güerito, la verdad que se lo merece, nosotros la verdad estamos súper agradecidos, por eso estamos poniendo tu Instagram, estamos poniendo el nombre del hotel, pónganlo, Tetonios, no me hagan quedar mal. ¿Por qué? Porque él trabaja en verdad como un burro para nosotros, las comadres, para nosotros, yo que soy su compañera. Y que le estés atendiendo de esta manera, la verdad que yo no tendría el dinero para agasajarlo como lo estás agasajando. Y te lo agradecemos infinitamente, Javi, que está lleno de glamour. Ayuda mucho que esté posteando, ayuda mucho que sea una personalidad, una imagen pública, que realmente atraiga a la gente que es el equipo. Claro. O más bien, ¿cómo nos conocen, Elisa? Claro. Te juro, la host de aquí es ecuatoriana, nos conoce, bueno, muchos. Claro. La gente lo para, la gente lo detiene y le dicen, ay, yo sé quién sos, no podemos sacar una foto. Muchos latinos que nos ven, de verdad. Es más, la primera noche que salimos, fuimos al Burj Al Arab. A la punta y arriba. A la punta y de repente una chica mexicana. Ya vieron la nota, la mandaste, ¿no? Sí, ya la vimos. Ya la vieron, todo. Bueno, fuimos al desierto. Vestidos. ¿Y luego? Yo me vestí de Arabia Saudita y él de Dubái. De Emirati. Sí. Y fue una experiencia muy fuerte porque los camellos estaban muy contentos. Sí, estaban contentos los camellos. Porque déjeme contar una cosa. Tuvo una conexión muy extraña, Javier, con los camellos. No sé cómo explicarla, medio mística, porque le sacaron porque siempre le dejan para que no muerdan como el barbijo, le dejaron como para que no muerda. Cuando fue Javier, se lo sacó el tipo. No me digas. Y empezó a abrazar Javier el camello y lo acariciaba. Y yo digo, no hace nada. Y le empezaron a sacar fotos. Es la que gente... voy a cambiarla a Lisa por los camellos. Claro, ¿qué te pasa, Menzo? ¡Tráete el camello para acá! No. ¿En serio pasó eso, mi amor? Me llevo mejor con los camellos. No, el camello, no se querían bajar. Cuando no se quieren bajar es porque te quieren seguir teniendo claro, arriba. Sí, sí. Ah, eso también, no se querían. Ay, mi amor. Y hoy me trajeron un camello al hotel. ¿En serio? Me trajeron especialmente un camello al hotel. Ay, en el hotel, ahí en el Ballet Parking, con el camello. Así que bueno, estamos muy contentos. Y tenemos cositas para ver si quieren, pero sí. También vamos a ver. Bueno, primeramente te tenemos una sorpresa. Déjenme, quítenos a nosotros si quieren de cuadro, nada más lo voy a presentar. Te vamos a dar una sorpresa, mi querido. Pongan la A2. ¿Nos pueden quitar a nosotros que se vea la expresión de Javier cuando salga la nota? ¿Se puede o no? ¿No se puede? Ay, qué tristeza. Trata, Carlitos. A ver, mira, vamos a tardarnos. Para la sorpresa nos vamos a tardar un poquito, pero mira, vamos a poner primero la C10 en lo que preparan la sorpresa porque quiero la carita de Javier. Vamos primero con esa C10, Javier, agradeciendo por su cumpleaños. Hola, comadritas, compadres, a todos mis seguidores.
Quiero decirles que hoy es un día muy especial. Para mí, el día del cumpleaños, yo le doy mucha importancia porque el amor empieza por uno mismo. Porque si no te amas, no te va a amar nadie. Dice Jesús que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la gente que no se ama es la más destructiva. Pero yo sí me quiero y los quiero a ustedes, así que estoy festejando mi cumpleaños y les recomiendo que elijan dónde festejar su cumpleaños. Yo elegí Dubái porque es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Se dieron las cosas como para que lo logre, porque cuando vos pones en tu cabeza que querés esto y lo querés, el universo te responde. Miren dónde estoy, en un lugar soñado. No es cuestión de dinero, es cuestión de que vos lo puedas lograr. Yo lo logré de una forma muy especial a través de un amigo. Y eso es la magia, que tú no sabes nunca cómo el universo va a conspirar para que estés donde quieras que estés, en el lugar y en el día que quieras, como el día de mi cumpleaños. Esto lo había soñado hace mucho tiempo. Y Dios me lo concedió. Con esa luna que siempre me está acompañando aquí en el desierto, esa luna llena está increíble. Y aquí está la magia. La magia de soñar. Gracias por acompañarme en el día de mi cumpleaños. Gracias por estar ahí todo el año. Y si yo me estoy mimando mucho, es para seguir mimándolos a ustedes. Hola, Javier. Mi amor precioso, te ves como un verdadero árabe con ese narigón, pero rubio, divino. Te quiero pedir que ese mantelito que traías me lo traigas para cuando me vaya de picnic o para ponerlo en mi mesa. Ay, no escucho a Javi. No lo escucho. A ver, mi amor. A ver, ahorita lo arreglan. Espérame tantito, Javi. A ver, ya. A ver, ahora sí, dale. No, esa es la capita de Arabia Saudita. Pero cuando los árabes viajan por el mundo, usan el mantelito rojo italiano, ¿no? Es como más tradicional. El rojo es más tradicional el rojo de Arabia Saudita y el blanco es más tradicional de Dubái, de Emiratos Árabes. Claro. ¿El de cuadritos me lo puedes traer para la mesa de mi casa? Sí, Elisa. Okay. Mantel good. Italiano. Good. Bueno, entonces fíjate bien, tenemos también una nota más que es la C11, donde estuviste cenando y viendo un show. Vamos a verla, corazón. En el desierto. Vamos. ¡Vamos! Esta es mi mesa para festejar. No, esto es increíble. ¡Qué emoción! Comer así. Gracias, Dios, gracias. ¡Wow! ¡El fuego! Sunset, la experiencia es comer con un show alucinante. Mira que vino. No, eso le tiene que quemar. No puede ser que se quede. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Javier! ¡Javier! ¡Vamos!
Oye, mi amor. Bueno. Eduardo, no me lo pongas a fumar porque él ni fuma ni toma. Genial. Solito. No, no. Solito. Desastre la juca. Bueno, la estás ahí una juca, pues, ¿qué vas a hacer? Gracias, le damos un saludo. Oye, tengo una pregunta. Ahorita que traía su mantelito, Javier, se dieron cuenta que es como que agarró el cordón de la cortina y también se lo puso acá arriba. Quiero saber si eso es el cordón de la cortina del hotel, o sea, la cosa esa negra que traías aquí, no, o eso es especial. Elixa, eso es para, eso lo usaban para agarrar los camellos. Claro, para cuando están haciendo, poniéndoles para ponerles el monte en el lomo, les atan las piernas con esa cosa negra que tienen para que no les pateen. Esto es para atar los camellos. Y ya después ¿Y por qué te lo pusiste en la cabeza? Todo se pone en la cabeza, pero era para los camellos. Después lo que tienen como una corbatita blanca que cuelga acá en el medio. Eso sí. lo sumergen completamente en perfume. Vos cuando pasa un árabe, vos sentís un olor a perfume muy fuerte. Usan muchísimo perfume. Ay. Y usan eso, lo sumergen. Hoy en día no lo hacen tanto, pero lo sumergen porque antes eran pescadores. Mirá vos, el olor a pescado que tenían, lo sumergían ahí adentro del perfume. Muy interesante todo para esto. Para que no huelan tanto pescado. Muy bueno está eso. Ahora sí, comadritas, nos vamos a ir en lo siguiente que van a ver. Le vamos a dar la sorpresa a Javier y vamos a quedarte así porque queremos ver tu carita. Nos vamos a ir, Roba y yo, para que podamos poner en pantalla la sorpresa. Adelante. Vale. Ah, el perrito. Ah, espérate, estamos tratando, mi amor, porque tú sabes que cuando se pone una nota se pone completa. Ahí. Me dice Cabina cuando ya esté lista, ya viste que se trata de tu sobrina, Keki, mi amor, que tiene esta sorpresa para ti, mi querido Javi. A ver qué te parece. Vamos a darle un poquito más de tiempo a Cabina. Okay. Ahora sí. ¿Ya está? Ya está. Ay, no quiere. Entonces vamos a ponerla, no importa que nos veamos en pantalla. Vamos a poner, por favor, la sorpresa para Javier. ¿Otra? A tres. En completa, por favor, pongan el video en pantalla completa. Adelante, por favor. Mira, Javi, cuando tú sabes que se traba el sistema, porque luego nos pones unas pedorrisas. Danos chancecito ratito, porque tenemos esta sorpresa para ti. No, mira. Pero, ¿qué ibas a comentar, Javito? No, nada, nada. Qué lindo la experiencia del desierto, que te vienen a buscar al hotel, te llevan, ves el sunset, andas en camello, te tirás por la arena con el sailboard, y en la cena, es todo en el desierto. Te llevan bajan el aire las llantas para poder entrar al desierto y es alguna experiencia increíble. Ah, y el halcón. Y el halcón también, la historia del halcón en los árabes, el águila y el halcón, perdón. Claro, estaba el águila y el halcón en el desierto. Y nada, y bueno, mañana van a ver un poquito una situación que tenemos con el camello porque hubo una transacción financiera. No, la tenemos para el día de hoy, pero primero ahora sí ya me dicen que ya están listas esta sorpresa para ti. Ya está listo, Javi, vamos a ver. Vamos a ver, dale. Ay, qué pena, Javi, qué pena que no lo podemos sacar. Ay, bueno, teníamos nosotros un saludo de Keki, mi amor, también un saludo de tu hermanita que te queríamos sorprender, pero vamos a ver si podemos lanzar la Z3. ¿Ya la tienen? A ver. Vamos a intentar, mi amor. Feliz cumpleaños, Javiercito. Te extrañamos mucho. Que lo pases bomba. Un beso grande. Bye. Javier. Happy birthday, Javier. Wishing you the best. Break a leg and we miss you here in Miami. Ay, mi amor. ¿Qué ay, te pareció? Sarita, mi madre. Mi madre y mi padre, Alberto, es el esposo de Sarita, que es abogado gringo, y son como mis padres allá en Miami, así que les mando un beso, Sari y Alberto, son mi familia de Miami. Oye, mi amor, pero a ver, ahora sí cuéntanos de esta transacción, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué pasó con los camellos? Cuenta. Mira, lo que pasa es que acá todo es dinero, billionaires, Bitcoin,
Es Dubái, señores, acá todo es una transacción económica y bueno, yo vi la oportunidad y la cogieron a mi trueque de cambiar dos camellos por dos camellos, pero los camellos se veían bien, muy saludables los camellos y muy educaditos, muy calladitos. Cambié a dos camellos por Elizabeth Stein. ¿Qué? Ay, ¿qué te pasa, Javier? Te cambiaron. A ver, no sé, a ver, vamos a ver cómo pasó, porque no, ni me di cuenta que lo hice y ya lo hice y bueno, ya se hizo, o sea que te van a ir a buscar en cualquier momento. Pon la Z4, estamos hablando de eso, por favor, adelante, dale, por favor. Ay, condenado, vas a ver, ¿eh? A ver. Ay, 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 no, así no, el otro, redondo. Espera. Ay, tengo miedo. All tight. ¿Eh? All tight, 20. ¿Qué? ¿Ah? Ay, cuando te tires para, que te tires para atrás, Javi. Ay, 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 no. Ay, ay. Okay. Oh my God. Oh my God. Nice. Yeah. Vamos, me libré de Lisa. Vamos, vamos. Señores, estoy cumpliendo un sueño. Es mi cumpleaños. En esta etapa de mi vida que estoy. ¡Wow! Y estoy el sol. Del desierto de Arabia, de Emiratos Árabes, de Dubái, me acompaña para darme toda la energía para seguir dándoles todos los chismes y exclusivas y bombas. Soy el rey del chisme y el rey de Dubái me da esta alegría. ¡Vamos! Bueno, aquí estoy con el camello que se llama Rajul y con Mohamed la bañera. Y aquí estoy en mi cumpleaños disfrutando de este sunset que ya llega. Estos dos me los quedo yo. Y remember, Elisa coming en una caja. La vamos a poner. Elisa coming here. Yeah. You put here. You need put un tape because she un tape en la boca porque ella habla mucho. Come mucho. Yes. Okay? This one. This marks the review. One second. This way marks. This Dara's eating. Pero entonces esto le van a poner en la boca a Elisa para que no hable tanto, ¿no? Dice Elisa talk a lot. This Max, this Camel Max. Elisa, te van a poner esto para que no hables tanto, así. Mira, mira qué bonita que te ves, más bonita y calladita que ninguna. Así, mira, qué lindo, ¿eh? Porque es lo que le ponen a los camellos. Entonces aprovecho y ya te ponen esto, ¿no? Así que bueno, ahí está. Ya, bueno. Qué bárbaro. Thank you for the, la transacción, ¿eh? Ya hablamos con Pepe Garza, que mande el cheque, todo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Va a llegar un cheque de Pepe Garza y mío, y ya, Elisa cae en un cajón acá y le pone eso, ya no habla, ella habla. Si vos le pones esto, va a hablar. Pero bueno. Y ya yo me llevo los camellos, ¿ok? ¡Lo logramos! Cambiamos a Elisa por dos camellos. ¿Qué tal? Vas a ver, Javier, ¿eh? ¿Qué tal? No, para. Mañana vamos a mostrar otra parte, que es cuando le muestro tus fotos en bikini. ¡Ay, no! Y no otra foto sin filtro. Porque él decía, ¿pero cuál de las dos? Le digo, no es la misma, le digo, pero... ¿Con filtro eran cuatro? Con filtro querían cuatro, me iban a dar cuatro camellos, pero cuando vio que era filtro, me dio dos. Vas a ver, Javier. Cuando, pero te vieron bikini, Mohamed dijo a la mierda, dijo, acá la Mohamed, la voy a mojar, dijo. Ay, no, mira, vas a ver, Javier, y te voy a decir una cosa para que sepas, sí o no, Eduardo, tú que tienes más experiencia viviendo allá, allá las quieren gorditas para que tengan de dónde agarrarse y para que sean buenas para parir, ¿sí o no? Mira, la verdad es que no se sabe porque están todas, son fantasmitas, están todas vestidas de negro, no se ve nada. Escondidas. Entonces, no, la verdad que la...
Ay, se nos cayó, pero ahorita nos volvemos a poner. Mira, Javier, qué vas locura. A ver, y te prohíbo, voy a hablar con la gente de edición, te prohíbo que pases fotos mías en bikini. Por, y más, yo creo que va a pasar fotos de cuando hemos viajado, que me ha tomado, que estoy gorda. No, pero si, mira, si te pusieras esa túnica negra, ya no tendrías que hacerte tanta Photoshop. Solamente lo que ponías la faja colombiana, ¿me entiendes? Ya está toda recauchutada. Ahí no se ven, son como monjitas. Son como monjitas, son fantasmitas negros. Son fantasmitas negros que... No se ve nada. Te voy a llevar una túnica de esa para... Vas a ver, Javier. Vas a ver, Javier. Ahí sí. Vamos a ir a la mezquita. A la mezquita. En Abu Dhabi, que las mujeres tienen que ir a visitarla, tienen que taparse. Si tenés tatuajes en los brazos, ¿sí? Vos tenés que usar algo para tapar. No podés entrar a la mezquita con aritos, con tatuajes. Nada. Tenés que estar cubierto. Y si te vas a sacar una foto, no te podés sacar una foto abriendo los brazos, haciendo señales, saltando. Tiene que ser una foto, vas a ver. O sea, qué cosa más rara, son jodidos. Qué jodido. Bueno, qué fuerte. Eduardo, te voy a encargar algo, por favor, porque estoy desconfiando de Javier. Mira, nosotros vamos a ir al festival, al carnaval, de Mazatlán el día 3 de febrero. El carnaval empieza a partir del día 8 al 13 de febrero. Vamos a estar allá por 2 semanas y Javier va a desfilar en un carro alegórico. Pongan el logo de la compañía que nos está llevando. Es una inmobiliaria, Grupo Ersa. Te voy a pedir que lo pongas en el avión de regreso. Salud. Porque no puede faltar. Ahí veo. Okay. ¿Quieres que deje tiene ganas de quedarse. El Baruch Arab. Voy a dejar el Baruch Arab. Así. A Sinaloa. ¿De Dubái a dónde tenés que ir? De Dubái a Sinaloa. De Dubái a Mazatlán. Bueno, no, está bien, de también. Todas maneras está bien. Está bien. Y yo bien. Lo voy a tener el 3 de febrero, por ahí antes. Tiene que llegar, si tiene que llegar antes, porque el avión sale el día 3 de febrero. También estás invitado tú, Eduardo, si quieres venir con nosotros. Una empresa inmobiliaria, Grupo Ersa. Bueno, a ver, me encantaría, gracias por la invitación. Claro que sí, una empresa inmobiliaria que está desarrollando muchos departamentos nos está llevando, así que te lo encargo mucho porque yo le pregunto a Javier cuándo regresas y no me dice. Tranquila que yo me voy a encargar de que esté ahí el 3 de febrero, te lo prometo. Bueno, escucha. Javier, tienes que dar, nos abandonaste. Tienes que presentar porque ayer ya ves que no nos podíamos comunicar la bomba. Tenemos un recap de la bomba de Alicia Machado, pero quiero que expliques bien, mi querido, porque hay traición de este señor Cristian Estafa. La traicionó con una señora de Nueva York y también le trató de bailar $10,000. Sí, todo es verdad. Que quede claro que fue que le metió los cuernos Cristian Estrada a Alicia Machado con una señora de Nueva York y lo descubre Alicia, que este señor estaba haciendo gigoló de una millonaria en Nueva York. Recuerden que él fue a Nueva York por primera vez cuando le dice a Frida, llévame al cumpleaños de tu mamá Alejandra Guzmán, y Frida lo lleva a Nueva York, Alejandra Guzmán, al cumpleaños de Alejandra Guzmán, y ahí empieza él, incluso ese viaje ya empezaba a buscar millonaria de Nueva York. O sea, este hombre es un ampón, el estafador de Tinder, pero pedirle $10,000 a Alicia Machado, que de tonta no tiene nada, que casi se lo da, porque quería ir a México a arreglarlo de cerca, que él, según decían, tenía que había vendido ropa al Palacio del Hierro y que tenía que pagarle cosas al nene, pero dice... Jamás le voy a pagar a esa puta de Ferca y al niño no lo quiero ver cuando sea grande, que él me venga a buscar, pero no voy a tirar ni un peso con esa gente. Hablando de su propio hijo, cosas horribles. Pero más allá de todo, Elisa y Roba no pagó ni una aceituna en Miami. 3 meses se le metió en la casa, no pagó nada. Dice que Alicia está en shock porque... O sea, tan descarado. Y los hermanos estos, amigos de Paulina y Alejandra, dos gays que son los hermanitos, son también dos pesados que se metieron ahí como garrapata a chuparle la sangre a Alicia. Qué fuerte toda esta información que estás tirando. Yo creo que ya no va a ser necesario poner el recap porque nos estás dando todos los detalles. Es importante que Alicia se da cuenta de todo esto. El 24 de diciembre se abre los ojos y dice, no, este pibe es un tarado, es un vividor. Y así terminó la cosa, terminó mal. Y menos mal que no le dio los $10,000, porque no lo ve nunca más.
Claro. Oye, mi amor, ¿y tú qué opinas de todos los delincuentes que están en la casa de los famosos? Javi. Porque son muchos los que pues hemos hablado el problemático de Lupillo. Creo que se va a armar un ambiente de puro delincuente. Ya no va a ser la casa de los famosos, sino la casa de los tramposos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, mi querido Javi? Va a estar complicado, va a estar complicado. Todavía falta que empiecen a salir cosas de Lupillo. La ex de Lupillo, esta, ¿cómo se llamaba? Giselle Bravo. Giselle Bravo tiene ganas de hablar, está con ganas de hablar y contar todo lo que vivió con Lupillo. Está Maripili, que se le va a tirar encima a Lupillo. Y Adame le va a empezar a sacar también toda su caquita. Así que va a estar bien, bien, bien pesado eso. Oye, mi querido Javi, quiero que veas esta nota con nosotros, mi amor, porque fuimos a la casa de Silvia Pinal, ya que hay muchos rumores, Javier, de que está muy delicada de salud. Esto fue lo que nos dijeron. Quédate con nosotros para que luego lo comentemos. El equipo de Chisme No Like se trasladó hasta la casa de doña Silvia Pinal para saber sobre su estado de salud luego de haber estado internada en el hospital. Y esto fue lo que descubrimos. ¿Quién? Hola, Efi, buenas tardes. Soy Lalo de Chisme No Like. ¿Cómo estás? Disculpe, yo soy la enfermera. Ah, señora, buenas tardes. Solo queríamos saber cómo se encuentra la señora Pinal, cómo sigue de salud. No podíamos dejar de insistir para saber sobre la diva de México, que sin duda alguna ha mostrado ser todo un roble. Efi, buenas tardes. Soy Lalo de Chisme No Like, solo para preguntar cómo se encuentra la señora Silvia. Yo no soy la señorita Efi, me gusta llamarle a su número telefónico. Ah, ok. ¿Pero está bien doña Silvia? Sí. ¿Se encuentra fuera de peligro? Disculpe, yo no le puedo dar información. Una disculpa, perdón. Ah, ok. Y es que estábamos muy preocupados por lo que se ha estado publicando en internet. ¿Qué tal, mi querido Javier? ¿Qué te parece? Todo indica, mi querido Javier, que la señora está delicada, tiene ya ahí a la enfermera viviendo. No sé qué opinas tú al respecto. No, bueno, lo peor de todo es ya, Elisa, que si ella pierde conocimiento y empieza a no reconocer a nadie, es como prácticamente que ya se fue, ¿no? Recuerden que el alma se va primero, ¿no? Se fue. Tal vez ya se fue. Ojalá que no, digo, no que se haya muerto, pero digo, si ya perdió y va a ir perdiendo, ojalá que no, ¿no? Y que no sufra por sobre todas las cosas, o que quede muchos años así también, ¿no? Para la familia va a ser un tema, porque en los dos descerebrados, Alejandra Guzmán y Luis Enrique, no pueden cuidarse, ellos mismos van a cuidar a una madre. Eso son los monstruos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, bueno, me quiero despedir. No, espérate. Porque me tengo que ir. Espérate, mi amor, por último, nada más quiero que veas. Dime. A tu hermana, que también te mandó saludos, tu hermanita. Adelante, por favor. A ver. Ay, no, ya. Vámonos con nosotros, a ver, ya, vamos con nosotros. ¿Pero qué les pasa? Es la gente de cabina, que no es nuestra productora, es nuestra máquina, el sistema que se trabó con esa nota. Teníamos, para que tú sepas, a tu hermana, Zafiro Azul, felicitándote, a tu sobrina Keki, al novio de Keki también felicitándote, mi amor. Te la vamos a mandar directamente para que tú la veas. Te la mandamos directamente por el WhatsApp para que veas esos mensajes tan lindos que te envían. Pero por último quisiera que pusieras, mi querido Javier, atención a esta nota para que nos expliques bien, porque Shakira se juntó con su ex-suegra, no la mamá de Piqué, sí la mamá de este argentino de la Rúa. Vamos a ver la información exacta porque tú tienes mucho que comentar al respecto. Shakira publicó una foto en sus historias de Instagram donde se le ve junto a su ex-suegra Inés Pertiné, la madre de Antonio de la Rúa.
La cantante y el argentino tuvieron una relación de más de una década que terminó en 2011, poco antes de que se conociera públicamente su romance con Gerard Piqué. Con nuestra ex-suegra amada, escribió la Shakis en su foto en la que posa junto a la mamá de su ex y su amiga Gabriela Vaca Guzmán, quien salió con Aito de la Rúa, hermano de Antonio. Al parecer, las tres mujeres entablaron una bonita amistad que se ha mantenido hasta el día de hoy y han querido compartir este momento con todo el mundo. Para nadie es un secreto que la relación de Shakira y Montserrat Bernabéu, la mamá de Piqué, no era la mejor. Así que probablemente nunca veremos una foto así de la cantante con la otra ex-suegra. Javi, cuéntanos. Bueno, te digo, básicamente te digo, el mes que estuve en España, la cantidad de gente que me habló pestes de la mamá de Piqué es terrible. Muy mal marketing tiene la ex-suegra de Shakira, pero mal, mal, mal. De gente muy turbia y muy fea. Y sí es cierto que Shakira encontraba en la familia de Antonito de la Rúa todo, porque ellos de entrada ya viajaban juntos. Yo me los encontré en el año 2000 en República Dominicana, cuando a de la Rúa lo sacan de presidente porque fue un desastre. Shakira se los lleva a los suegros a la casa que tenía al lado de Julio Iglesias en la República Dominicana y ahí se quedaron ellos y ahí es donde Shakira empieza una relación ya más carnal con su ex suegra de ahora, porque ellos se exilian de la Argentina un poco y Shakira los hospeda en República Dominicana. Ahí empezó una amistad más estrecha de Shakira, la mamá de Shakira y la mamá de Antonito, ¿no? Porque tienen, son contemporáneas y todo, como que son de la misma, parecen de la misma, bueno, son las dos madres latinas muy parecidas, así que sí, no me extraña, y no me extraña que Antonito y Shakira terminen siendo muy amigos. Oye, Javier, pero yo no entiendo cómo la amistad de ellas ha florecido cuando también hubo un proceso legal entre Toño de la Rúa. Que la mamá de él, en este caso la señora Inés, no se enojó por eso con Shakira, porque al final pues no le dio lo que él estaba pidiendo de dinero. Sí, lo que pasa que igual Elisa, mira, Antonito le hizo ganar mucha plata a Shakira, Shakira también le hizo ganar a Antonito y era una pelea por unos pesos más, unos pesos menos y la verdad que los dos hicieron mucho dinero, los dos se ayudaron. Claro, Shakira fue más viva y Antonito lo dejó un poco afuera de muchas cosas, pero en el fondo ganaron los dos. O sea, Antonito tampoco es que está tan enojado con Shakira. Me parece que fue una demanda justa y necesaria, pero no era una guerra a muerte. Nunca fue una guerra a muerte porque los dos hicieron mucha plata juntos. Claro está que Shakira sí engañó casi engañó a Antonito con Piqué, ¿no? Eso está claro. Bueno, mi querido güerito, pues sigue disfrutando tu cumpleaños. Antes de que te vayas, espérame. Vamos. Decir unas palabras por tu cumpleaños. Pónganle la cámara a Roba para que le diga a Javier. Hermano querido, que termines de pasar un súper cumpleaños. Te quiero mucho, te extraño. Por favor, muchas fotos. Espero verte pronto. Sigue pasándolo espectacular. Igual mi esposa, Mafer, Amelie y todo. Rango, te enviamos un abrazo, te queremos. Happy birthday to you. Gracias, Roba, Maffer. Y bueno, Emily son mi familia, mis amiguitos de todos los días, de ir al gimnasio, de comer juntos, de cuidarnos, cuidar los perritos. Así que ustedes son mi familia de Los Ángeles. Lisa también, te quiero mucho. Ya tenemos que juntarnos porque si no, no nos vamos a reconocer. Pero les quiero agradecer a los dos y a todo el equipo de Chimenolay, a todo el público también, el cariño que siempre me dan. Permítanme este capricho de estar acá, es un sueño que tenía hace muchos años. Y se dan las cosas cuando se tienen que dar. Encontré a Eduardo de casualidad después de 10 años. Y las cosas son así, porque se tenía que dar, ¿no? Dios mueve los hilos. Así que bueno, y todo sea para bien porque van a venir cosas buenas. Y toda la abundancia, toda la riqueza. Y todos los millones de dólares. Ahí está. Ay, se me cayó mi güero. Comadres hermosas, bueno, no nos podemos despedir del programa. Vengan a la pantalla para acá, para que ya dejemos a nuestro güerito
Que sigas disfrutando de su cumpleaños sin hablar de jíbara, mi querido Robita. Comadrita, llegó el momento de hablar un poquito sobre esto, pero antes de hablar de este producto que es mi crema jíbara, que la utilizo por lo menos 3 veces al día en mi piel, que es una bomba de nutrientes para usted, vamos a ver este comercial de mi producto jíbara. La gente me pregunta qué hago para mantenerme joven. Primero, eso viene de adentro. Segundo, solo pongo en mi cara cosas buenas. Cosas limpias. Presentando a Jíbara, un elixir facial rejuvenecedor, hecho con una encantadora combinación de mantequilla de mango orgánica y aceites de semilla ricos en vitaminas y antioxidantes. Personalmente creé esta fórmula. Ahora quiero compartirla contigo. Sin químicos dañinos, cualquiera puede amarla. Un humectante directo de la madre tierra. Si te tomas en serio tu cara, agrégale un poco de sabor. Jíbara. Comadres, compadres, ese es el comercial de mi crema jíbara. Esto es una crema 100% natural, hecha a base de mantequilla de mango orgánica, 100% saludable para la piel, llena de vitaminas antioxidantes, infundidas con muchísimos aceites maravillosos y comprobados que son buenos para tu piel. ¿Cómo se dice? Regresa los aceites que tenemos en la juventud, cuando éramos adolescentes. Esos aceites son súper importantes para la cara. Esto es una bomba de nutrientes que la puede combinar con su crema a base de agua. Se la puede aplicar primero su crema a base de agua y después se puede aplicar la jíbara, después se puede aplicar su protector solar. Buena para las manchas, buena para la rosácea, para la piel sensitiva. Es espectacular. ¿Qué les puedo decir? He tenido muchísimo éxito gracias a Chisme No Like. Solo la pueden adquirir a través de jibaraelixir.com. Si usted compra 2 cremas, le envío, no le cobramos shipping. En todos los Estados Unidos, Puerto Rico, es que puede hacer esto. En este momento estamos ya trabajando para volver a enviarla a México. Por ahora no la estoy enviando, pero ya estoy hablando con Elisa. Estamos cuadrando para poder hacer una distribución en México muy pronto. Así que espero que les guste. Ha sido un éxito. Elisa tiene 5 estrellas en mi página web, jibaraelixir.com. Ustedes, el público, le han dado esta, ¿cómo se dice? Este rating a mi crema. Estoy agradecidísimo. Gracias, 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 gracias. Además, Jíbara significa en Puerto Rico el campesino, el autóctono. Fíjense, comadritas, algo que es bien importante para el de su crema, como es de productos, abre la cámara para que vean aquí a Quesadilla. Ay, ya está roncando, ¿sí la escuchan? Como es de productos naturales, comadres, ustedes tienen que tener cuidado con su crema. ¿Cuál es el consejo que les vas a dar a las comadritas? Mira, los aceites naturales se tienen que conservar, por eso vienen en un pote ámbar. A veces le hemos enviado en un pote también transparente, pero el pote ámbar es importante porque le ayuda a que se mantenga fuera del sol. Tiene que estar fuera del sol, no puede estar en demasiada humedad la crema, porque se le puede granular. Es importante que no, por ejemplo, si la va a usar, tenga las manos limpias, porque cualquier cosa que usted pueda tener la puede contaminar y le puede hacer, y puede, ¿cómo se dice?, alterar la fórmula. Entonces yo les recomiendo que la mantenga en un lugar que sea bastante fresco, alejada del sol, y de esa manera la crema pues le durará más tiempo. Comadritas hermosas, disculpen que yo no me pare, comadritas, porque vamos a estar aquí con la quesadilla que pesa un huevito. Ahorita que vieron aquí a esta Lucero, estaba tratando de quitármela, pero vean, estás peso muerto, comadre. La quesadilla. Quesadilla, siente un bebé. Mira qué linda. ¿Verdad que te sientes bebé, quesadilla? Y bueno, les mandamos besos, abrazos, apapachos, comadritas. El día de mañana aquí estaremos en Chisme No Life, porque el chisme es vida. ¡Vida! Hasta mañana, comadre, compadre. Gracias, gracias. Un día más. Chao. Suscríbete, compártete.